Muy buenos días, estimados asistentes y participantes de este evento. En esta ocasión me presento. Mi nombre es Daisy Heidinger, directora nacional de coordinación y planeamiento estratégico de CEPLAN. Desarrollaremos esta conferencia virtual denominada Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Nacional al 2050. El objetivo de este evento es sensibilizar a los operadores del SINAPLAN sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo nacional, regional y local. El evento se desarrolla en el marco de una alianza estratégica realizada entre el CEPLAN y el CONCITEC. A continuación, el señor Peirano, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, dará las palabras de bienvenida al presente evento. Señor Peirano, buenos días. Señor Peirano, su micro, por favor, si pudiera activarlo. Perfecto. Gracias, Daisy. Bienvenidas y bienvenidos con todas y con todos. Efectivamente, como mencionaba Daisy, como parte de una política institucional, CEPLAN se acerca a su socio estratégico, que es el CONCITEC. Juntos queremos promover la importancia de la innovación, el desarrollo, precisamente para que sean herramientas en la toma de decisión que conlleven a mejor decisiones en el cierre de brechas públicas y, por supuesto, mejoramiento de nuestras realidades. En ese sentido, reitero, contar con el más alto nivel de CONCITEC, contar con el más alto nivel de CEPLAN en beneficio de difundir los avances tecnológicos, las plataformas digitales, la integración de datos, son sumamente herramientas importantes que abonan en el beneficio de la toma de decisiones. Recientemente acabo de estar justo en la presentación de la plataforma digital con la SECDI, con Maruja Chocobar, que nos acompañará el día de hoy, y hemos visto la importancia de que todo aparezca en un tablero de control. Como parte también de la política institucional de acercamiento con CONCITEC y del CEPLAN, CEPLAN está proponiendo el desarrollo de un congreso, el primer congreso de planeamiento, perspectiva y desarrollo nacional. Este congreso será desarrollado entre el 8 al 11 de noviembre. Lo más importante es que es un evento gratuito y contará con la participación del más alto nivel del funcionariado público, pero también con invitados internacionales. Tendrá certificación y además de ello será una jornada donde será propicio el encuentro de todos los planificadores, de todos los prospectivistas, de todos los seguidores y evaluadores de políticas públicas, pero por sobre todo de todo el funcionariado público. La idea de ese plan es que este congreso se convoque anualmente y sea una suerte de CADE público. Aunado a ello, y con ello termino, estamos próximos a aprobar en el Consejo de Ministros nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que será el horizonte marco por el cual todos los diseños de políticas públicas nacionales, regionales y locales tendrán que ser aunadas en el esfuerzo del desarrollo hacia un objetivo de intervalo de tiempo del 2050. Eso es todo lo que quería expresar y bienvenidos a esta conferencia. Será como parte no solamente de esta sesión, sino de otras que vamos a desarrollar conjuntamente con CONCITEC y también dentro de las direcciones nacionales del CEPLAN. Gracias con todos y bienvenidos. Muchas gracias, señor Peirano, por sus palabras de bienvenida. Como bien usted dijo, esta es una alianza que se forja a raíz de las grandes necesidades que tiene el país de fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación en el desarrollo de nuestro Perú. En ese sentido, vamos a proseguir con la participación de nuestro primer exponente, el señor Jordi Vilches Astacuri, magíster en Administración Estratégica de Empresas e Ingeniero de las Telecomunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con MBA por la Manchester School of Management de Países Bajos. Asimismo, un posgrado de telecomunicaciones por la Universidad Pontificia, Politécnica de Cataluña. También cuenta con una especialización de perspectiva en el desarrollo por el CEPAL, por la CEPAL. Jordi es un experto en telecomunicaciones, de la información y comunicaciones y posee amplia experiencia en el sector público y privado. Actualmente es director de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del CEPLAN. En su presentación se denomina Importancia de la Ciencia, Tecnología e Innovación para el planeamiento del desarrollo con enfoque prospectivo. Jordi, tienes 25 minutos para poder exponer tu tema. Bienvenido al evento.
Ok, muchas gracias Daisy, muy buenos días. ¿Me confirman por favor si se ve la presentación? Sí, es Muy perfecto. bien, gracias. Bien, voy a empezar la presentación con esta primera lámina que refleja la importancia de la ciencia, tecnología y la innovación como motor del desarrollo. Por miles de años, la humanidad, en términos de población y desarrollo humano y social, ha mostrado una trayectoria que se puede ver acá en la gráfica de, bueno, está en escala en el tiempo, ¿no? Cada 2.000 años, desde 8.000 años antes de la era cristiana hasta la actualidad 2022 que estamos, pues se ve una trayectoria, ¿no? Que es bastante gradual el crecimiento. Sin embargo, hace 250 años aproximadamente, va a ser un cambio totalmente drástico, prácticamente que la curva se eleva en 90 grados, ¿no? Y la causa de de estos cambios drásticos y repentinos, tanto a nivel del crecimiento poblacional, pero también el desarrollo humano y social, es un índice que se construyó para justamente tratar de ver un agregado de estas variables, se debe justamente al desarrollo tecnológico, que claro, está basado en toda una serie de innovaciones también de tipo económico y social que se dieron desde los siglos anteriores, pero que ya termina de explotar, por así decirlo, con las llamadas revoluciones industriales, ¿no? Empezando por la primera, justamente más o menos en el año 1735, la máquina de vapor, y ya bien estamos en la cuarta y, digamos, yendo hacia la quinta, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de este gráfico es representar de que justamente la ciencia, la tecnología y la innovación tienen, son la base, el motor principal de desarrollo que se genera hacia las personas y eleva el bienestar y la calidad de vida, ¿no? Entonces, actualmente estamos en una era de un progreso científico y tecnológico sin precedentes y esto está acelerado por la transformación digital, ¿no? Se amplifican las posibilidades de prosperidad, bienestar, pero también hay más riesgos, ¿no? Riesgos por el tema, por ejemplo, del incremento de las brechas entre los grupos que pueden acceder a esta tecnología, dominarla y aprovecharla, como también otros efectos colaterales que pueden darse, ¿no? Por digamos, también ya el devenir del área industrial y efectos negativos que puede tener la tecnología. Justamente vamos a ver un poco de eso en la siguiente lámina, que también esta es una frase que ha ido calando, muy importante también en la pandemia. Se habló mucho de esto, que sin ciencia no hay futuro, porque justamente a través de la ciencia pudieron desarrollar las vacunas que ahora han salvado muchísimas vidas y que, bueno, todavía estamos en este contexto de pandemia. Sin embargo, quería mencionar esto, ¿por qué? Porque existe, pues, en la historia, y esto es un consenso científico, ya ha habido hasta cinco extinciones de especies o de biodiversidad en el mundo. Quiere decir que anteriormente ha habido, y acá se ve este gráfico que está en inglés, una extinción de hasta el 85-96% de las especies que estaban vivas en el planeta millones de años atrás, ¿no? Y la última extinción más conocida es justamente la de los dinosaurios, ¿no? Los grandes dinosaurios en la época del Cretácico. Y esto, bueno, se ve aquí que pues, fue la causa a través del impacto meteorito. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todas esas extinciones previas, justamente las especies que habitaban el planeta nada pudieron hacer para poder evitarlas, ¿no? Ahora estamos, esto es lo que también se propone por la comunidad científica, en un proceso de quizás una sexta extinción masiva, en este caso a consecuencia del cambio climático y digamos, la contaminación ambiental, etcétera. Entonces, esto es generado por causa del hombre. Sin embargo, el hombre, el ser humano en general, tiene la capacidad, a través justamente de la ciencia y también el cambio de comportamientos y adopción de conductas y modelos de vida más sostenibles, de poder revertir esto, a diferencia de todas las otras extinciones masivas que no pudieron hacer nada para poder, digamos, salvarse, ¿no? O sea, dominaron el planeta en su momento con los dinosaurios, pero no pudieron hacer nada para enfrentar un meteorito. Entonces, la única forma en que el ser humano como especie va a poder sobrevivir, y por eso decimos sin ciencia no hay futuro, es a través de la aplicación justamente de la ciencia, la tecnología y la innovación para poder lograr prevalecer frente a los enormes desafíos, tanto en el corto plazo como puede ser el cambio climático, como en el mediano y largo, larguísimo plazo, quizás la necesidad de poder trascender incluso nuestra existencia en este planeta para como especie poder
llegar a tener oportunidad y quizás en otro lugar, ¿no? No va a ser posible ello sin la ciencia como apoyo fundamental para la vida y la supervivencia. Muy bien, entonces, con estas dos láminas quería introducir un poco el tema y enfatizar un poco la importancia justamente de la ciencia, tecnología e innovación que estamos viendo, ¿no? Para empezar, genera conocimiento y desde ese conocimiento, que es sumamente importante para todo, digamos, el desarrollo, incluso, como hemos visto, la supervivencia, también se crea comunidades de aprendizaje que este aprendizaje disminuye, ¿no? O contribuye decisivamente a la reducción de las brechas de distinto nivel, no solo brechas digitales, sino de calidad de vida, de bienestar. Y además, ¿no? En paralelo, podemos decir, contribuye a la productividad y la competitividad del país, lo cual, en fin último, genera desarrollo y bienestar social, bienestar para las personas. Entonces, estos son, en una forma muy resumida, la importancia de la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por eso hablamos de este tema hoy en el marco de lo que es el planeamiento estratégico, pero en general del desarrollo y bienestar de las personas y en particular de nuestro país. Muy bien, entonces, como un breve resumen, y acá hay dos frases que quería resaltar, que son ya del 2016, pero significa por eso justamente que estamos ya inmersos en esto, ¿no? En una revolución tecnológica que modifica fundamentalmente la forma en que vivimos y trabajamos y nos relacionamos, ¿no? Y su alcance y complejidad es distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Esto lo dijo el señor Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, ya en 2016. Y también hay otro historiador que es bastante reconocido y que ha escrito libros muy interesantes, entre ellos el libro Modelos, donde hace una mirada hacia el futuro sobre el impacto de la tecnología y propone algo más audaz, ¿no? En donde indica que la ciencia va convergiendo hacia afirmar incluso que los organismos, porque esto es el avance, digamos, de la comprensión de los seres vivos, de la biotecnología, etcétera, los organismos son como algoritmos y afirma que la vida es un procesamiento de datos, ¿no? Ese ya es un pensamiento un poco más audaz también. Por supuesto, son reflexiones, pero lo importante es tener en cuenta que ya estamos inmersos en estos cambios que son, digamos, muy, muy acelerados y fuertes, que van a determinar realmente nuestra forma de vida en los próximos años. Y vamos a ver eso un poco desde el enfoque prospectivo, y esa es la siguiente lámina. Voy a tratar de ir rápido, hay bastante material, pero también por el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto ya lo conocen los planificadores que trabajamos en el SINAPLAN. El enfoque prospectivo, ¿no? Y el análisis que se deriva de este es justamente tener presente los cambios que podrían ocurrir en el mundo y esos futuros posibles que se derivan de estos cambios, y se identifican frente a ello prioridades y medidas para la anticipación. Entonces, por eso analizamos tendencias, potenciales, riesgos, oportunidades, escenarios alternativos y eventos disruptivos para evaluar y anticipar posibles impactos y con ello formular medidas y acciones de solución y construir desde el presente la situación futura deseada, ¿no? Esto es justamente lo que se trabaja en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, que es el núcleo metodológico de este plan. Vamos a hacer un poco la aplicación de esto ya para nuestro público en el cual queremos hacer especial incidencia, que son los planificadores en las regiones. Al final vamos a ver cómo se ha aplicado esto ya en concretamente el tema de CTI en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que mencionaba el presidente del CEPLAN en el principio de la jornada, ¿no? De este seminario. Muy bien, entonces en el proceso prospectivo, concretamente, ¿no? Y esto, digamos, es algo ya más detallado y vamos a ver cada uno de estos rápidamente. Vemos, ¿no? En un análisis de tendencias, riesgos, oportunidades y formulamos escenarios. Entonces vamos a empezar por el tema de las tendencias y acá justamente vamos a hacer una rápida mirada a tendencias globales. En este caso estamos viendo netamente los elementos tecnológicos y estas tendencias globales en su mayoría se basan en un trabajo que hizo el señor Fernando Ortega, director de investigación de estudios de CONCITEC, que es uno de los especialistas más reconocidos en el Perú en el tema de tecnología particularmente, y que él hizo una identificación de las principales tendencias en tecnología para las próximas décadas. Entonces, de ese trabajo y otra revisión bibliográfica, identificamos algunas que nosotros proponemos justamente para el análisis en el sistema de planeamiento, en el SINAPLAN, y tenemos aquí, por ejemplo, el incremento de la conectividad digital, el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos gráficas que justamente hacen estimaciones, ¿no? De cómo para 2030 la cantidad de dispositivos conectados en industria se va a triplicar respecto al reportado en 2020. O sea, en 10 años se va a triplicar y va a aumentar de 8.700 millones a 25.000 millones más, ¿no? Entonces, fíjense el impacto, digamos, en el crecimiento vertiginoso del Internet de las cosas. Bueno, eso es algo que ya
Es una tendencia porque ya es algo que viene desde atrás y todos creo que somos conscientes de esto, pero es importante también desde ese de conocimiento puedes ver las implicancias para la vida diaria en general y en realidad para todas las acciones que podemos emprender. Así también las demás tendencias, por ejemplo, mayor transformación digital de las actividades humanas. Pues esto con la COVID-19 ha permitido, o en todo caso se han requerido cambios forzosos de la forma como interactúan las personas, pero esto pues evidentemente ha acelerado una tendencia que ya venía, pero por la necesidad de distanciamiento, etcétera. Entonces la transformación digital de las actividades humanas en todos los sentidos, ¿no? No solamente la parte económica productiva, sino también la parte de relacionamiento con las personas, la parte educativa, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay más en la información que se recoge. Ahora, valga mencionar aquí que toda esta información en mayor detalle y profundidad se encuentra en nuestro Observatorio Nacional de Prospectiva, que puede acceder desde la página web del CEPLAN o observatorio.ceplan.gov.pe también directamente. Bien, otra tendencia es el mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina. Entonces, a partir de 2020, bueno, ya no solo la inteligencia artificial, sino además otras tecnologías nos permiten interactuar con las máquinas de forma cada vez más directa, podemos decir, ¿no? Ya hay interfaces neuronales que están probando y probablemente entrarán también en uso comercial, industrial, que hacen mucho más directa esta interacción y más fácil, en todo caso, para muchas personas y también de mayor velocidad esta interacción. Pero no solamente eso, sino también una interacción más, digamos, justamente ahí con el apoyo de la IA y el procesamiento del lenguaje más directa, ¿no? Es posible ahora a una máquina indicarle, ¿no? Que requiero, por ejemplo, incluso a nivel de programación, hacer un desarrollo de software, un código de programación que haga esto, así en lenguaje natural, y esto se procesa y genera justamente ya el código de programación. Esto es algo que ayuda a muchísimos programadores, por supuesto, todavía no reemplaza al trabajo humano plenamente, pero estamos en ese camino, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? Y también retador. Bueno, mayor empleo de realidades no físicas, ¿no? Esto también se conoce más popularmente como el tema del metaverso, o las realidades virtuales, y efectivamente, pues cada vez más se va a utilizar estos espacios, no solamente para lo que ha sido bastante, que es el entretenimiento, la cultura, sino también ya para el interrelacionamiento en general, como también para las aplicaciones productivas, como los gemelos digitales, etcétera, ¿no? Varias aplicaciones del empleo de realidades no físicas. Bien, otra de las tendencias es la expansión de la analítica del Big y Small Data, ¿no? A nivel de Big Data, por supuesto, más conocido, es que toda la información, bueno, los datos que se generan por los usuarios y que luego justamente se integra, se procesa y genera información de distintas fuentes y está siendo cada vez más aprovechado por las empresas, las industrias y también ahora ya por los gobiernos. No solamente eso, sino a nivel de Small Data también se puede entender de que gracias a los algoritmos que justamente generan aprendizaje, identificación de patrones, ya no es necesario tampoco tener tanta data, sino que con algunos pocos datos importantes se puede ya identificar patrones de comportamiento, perfiles, etcétera, ¿no? Entonces también es dos frentes de aplicación de tecnología y el uso de datos, ¿no? Y por otro lado, pues ya mencionamos el empleo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí, pues es algo bastante conocido, la inteligencia artificial, valga también la mención aquí que CEPLAN trabajamos un estudio sobre este tema, también disponible en nuestra página web, que contribuye a comprender, también desmitificar un poco el tema de IA y ver sus potenciales beneficios y retos para el Perú. Entonces les invitamos también a poder leer este documento que está público en nuestra página web. Ok, entonces aquí lo que vemos es que pues estamos viendo, digamos, de poco de tecnologías más primigenias en la IA caminando hacia lo que ya es, y bueno, en esto todavía hay cierto debate técnico-científico de la posibilidad de incluso inteligencia artificial general, que es un nivel avanzado que equipararía a lo que es la inteligencia humana. Sin embargo, las aplicaciones directas de inteligencia artificial, digamos, estrecha, que le dicen, ¿no? Narrow inglés, ya son bastante sorprendentes. Mencionados el caso de la posibilidad de poder hacer programación otras tareas, incluso redactar textos, ya muy conocidos asistentes virtuales, los bots, etcétera, pero hay muchas aplicaciones de procesamiento de imágenes, visión computacional, etcétera, que reitero, les invitamos a ver la publicación para mayor detalle. Pero bueno, esta es una tendencia bastante importante también. Y bueno, hay una mayor transformación tecnológica en los procesos productivos. Esto es justamente quizás uno de los que más
tenemos presente, porque esta aplicación de la tecnología pues genera, o sea, y la innovación ofrece grandes oportunidades, pero también justamente retos a las empresas que quizás no las pueden, empresas de negocios, en fin, que no puedan aprovecharlas y entonces competitivamente puedan quedar relegadas, ¿no? Y hay que ver ambos frentes, ¿no? Las oportunidades, pero también los riesgos. Y la expansión de medios digitales y modelos de negocio como servicio, ¿no? Es otra de las tendencias que se han identificado. También tenemos el incremento de la medicina preventiva y personalizada. Esto es muy importante porque a través de la identificación de terapias celulares y genéticas, se espera de que puedan haber justamente ya un tratamiento, ¿no?, específico para las personas, desde la comprensión incluso de su perfil genético, ¿no? Esto es algo que también, y a costos, digamos, accesibles para la población mayoritariamente, porque esta tecnología ya se conoce, pero cada vez más será accesible. Y por otro lado, el incremento de acceso a la salud por el uso de la tecnología, ¿no? El tema de telesalud también es otra de las tendencias, como también el tema de la educación. Y otro tema muy importante, que es el de los riesgos y los controles en el ciberespacio, en el cual justamente hay todo un desafío, tanto para poder balancear lo que es la seguridad, como también lo que es la privacidad y los derechos y libertades, ¿no? Esto es todo un tema. Y que bueno, ahí hay también bastante crecimiento y atención. Y vamos a ver justamente desde el impacto también a nivel de los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, acá ya muy brevemente en el ámbito digital, y esto seguramente posteriormente la señora Mónica Chocobar nos explicará más sobre las tendencias también en el ámbito digital, ¿no? Como el tejido de datos, la hiperautomatización, el tema de la ciberseguridad, computación, la privacidad, etc. Estos son tendencias globales identificadas por Gartner en el ámbito de la transformación digital, que también se pueden consultar en publicación que ha hecho esta consultora. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente al tema de las tendencias nacionales. En el Perú, ¿cómo vemos el tema de la tecnología desde un ámbito de algunas variables importantes? Por ejemplo, tenemos una clara avance en lo que es la masificación del Internet. Entonces, aquí vemos algunos datos estadísticos que nos muestran que a nivel nacional, en 2019, ¿no?, esta información va a actualizarse también ya con algunos datos más recientes post pandemia, pero a 2019 al menos teníamos ya un uso del Internet del 57.1% de la población, que todavía es bajo, digamos, en términos generales comparado con el promedio mundial, pero es ya un avance importante, digamos, partiendo de que en 2009 era el 33%, entonces hemos avanzado y, bueno, sobre todo en el ámbito urbano, pero esto, por supuesto, tiene que incrementarse para poder justamente posibilitar, dicho de otra manera, la ciudadanía digital, ¿no?, que sea también a bienes y servicios y la posibilidad de desarrollo a través de estas tecnologías, ¿no? El aumento del comercio electrónico, esto está un poco más actualizado en la información que disponemos y que aquí se ve, pues, justamente un crecimiento muy grande acá, el impacto de la pandemia que ha hecho necesario justamente el tránsito acelerado hacia el comercio electrónico para poder continuar las operaciones en las circunstancias que hemos vivido. Está también el incremento de los dispositivos móviles inteligentes. Esto también es algo bastante, digamos, comprensible, ¿no? Como vemos ahí en la curva o en la barra de color gris, hay un crecimiento sostenido importante de los dispositivos móviles inteligentes. Los demás dispositivos de acceso a Internet, como las computadoras, laptops y tablets, digamos, que se mantienen o incluso en las tardes un poco que ya han tenido su apogeo, pero dispositivos móviles como smartphones particularmente tienen bastante más crecimiento y están siendo utilizados en mayor medida. Aquí también un aumento de patentes. Aquí vemos cómo en los últimos años ha habido una aceleración de esta cantidad de patentes en el Perú que se encuentran en vigor. Y esto también seguramente nos podrán comentar más adelante el director de políticas de COSITES, señor Pedro Bernal. Y vamos a ver otras tendencias rápidamente: el aumento de la optimización del trabajo, la reducción de la brecha digital. Esta información, reitero, en detalle en el observatorio lo podemos ver. Y también está el incremento del acceso a la educación por el uso de la tecnología. Pues esto también ha sido bastante necesidad en el tiempo de pandemia y, sin embargo, es algo que ha sido un inicio para una tendencia que debería justamente continuar aprovechándose la tecnología para el acceso a la educación como complemento, por supuesto, a lo que son las
a lo que es la educación presencial, que es muy, sumamente importante para el aprendizaje de los niños, pero también creo, muy, muy importante el aprovechamiento de la tecnología para poder cerrar brechas, para continuar en el proceso de aprendizaje en apoyo justamente al esfuerzo principal que es lo presencial, ¿no? El aumento del comercio electrónico también, bueno, ya lo habíamos visto, el incremento de la innovación. Acá también hay indicadores, ¿no?, que nos van reflejando cómo estamos avanzando en estos temas. Mayor importancia de las startups, ¿no? Entonces aquí también ya de 2020 ha habido más crecimiento, ¿no? De 2013 que veníamos ha ido esto en tendencia creciente, pero ya en 2020, 2021, esto es evidente que ha habido un despegue de negocios, emprendimientos que aprovechan plataformas digitales particularmente para poder crecer, ¿no? Bien, eso a nivel de tendencias globales en general y algunas tendencias nacionales en variables que hemos podido identificar. Pero ahora demos una mirada al tema de los riesgos. Entonces, en el tema de los riesgos, tenemos aquí un avance de lo que es un mapa de riesgos que nosotros de ese plan trabajamos con el apoyo de expertos a nivel nacional para identificarlos. Esto es un esfuerzo que hacemos anualmente. A través de consultas masivas a más de 1.500 expertos a nivel nacional que se dan el tiempo de poder colaborar con nosotros y con el país, de poder identificar los riesgos y de esta forma poder presentarlo y aprovechar el conocimiento para el diseño de políticas y planes, ¿no? Entonces aquí podemos tener estos cuadrantes de impacto y probabilidad, donde este cuadrante 1 es, digamos, el más trascendente en términos de lo crítico. Mayor impacto, mayor probabilidad. Y acá tenemos de distintos ámbitos, ¿no? En el tema rojo, lo social, lo verde, es ambiental, lo azul, lo tecnológico, y lo amarillo, o, ¿no?, un poco este color medio amarillo, es lo económico. Entonces, esto también está accesible desde el observatorio. Estamos cargando la información que estamos concluyendo, digamos, de este año, pero está de los años pasados ya a disposición, con el desarrollo de cada uno de estos riesgos en información y datos, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de esto. Y vamos a concentrarnos particularmente en lo tecnológico, y en lo tecnológico tenemos algunos riesgos que están identificados, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el de filtración sistemática de datos, y justamente este ejercicio lo hemos hecho hace un par de meses, y bueno, pues también ha habido información que justamente ha trascendido de que ha habido estos problemas en el país, no solamente en el mundo, que se dan bastante, sino también en el país. Entonces, justamente estos riesgos están siendo identificados ya como de alta criticidad, ¿no? Está el tema de la ruptura de la ciberseguridad, el fallo de infraestructura de comunicaciones, y vamos a ver un poco más de estos también acá. Entonces, voy a pasar rápido estas láminas por el tiempo también. Y bueno, veamos, por ejemplo, cuáles son los impactos negativos de ciberataques y fraude de datos a gran escala en el sector público, ¿no? Puede haber, pues, un colapso de la infraestructura crítica de manera irreparable a nivel nacional. Eso, digamos que es un impacto, posible impacto negativo. En otros países ha pasado. Estados Unidos, por ejemplo, se suspendió la provisión de combustible por varios días debido a un ataque justamente a los servicios, digamos, a la infraestructura tecnológica que proveía los servicios de combustible, ¿no? Entonces, esto puede pasar, o ya ha pasado en otros países. Puede generar mayor miedo y desconfianza a las aplicaciones web y uso de las TICs, menores capacidades del sector público por la pérdida de alteración de datos, retraso en la ejecución de proyectos de servicios públicos, mayor incidencia de robos y fraudes, la pérdida de capitales y afectación de la economía y mayores pérdidas y robo de datos sensibles. Entonces, estos son los impactos. Entonces, estamos viendo que existen, pues, riesgos y tienen posibles impactos. Igualmente, si fallase la infraestructura de información y comunicaciones, pues se limitaría a acceso a servicios de educación, a servicios financieros, a información, también información del mercado, ¿no? Para las transacciones económicas. Puede condicionar ya de por sí, justamente, si falla esa vital infraestructura, el desarrollo de las regiones, del país en general, pérdida de oportunidades de negocio, y etcétera. Entonces, aquí tenemos identificado estos impactos, entonces, para ver que justamente son de gran importancia que considerarlos, ¿no? Y también, si hubiera un incidente masivo de robo y fraude a agentes privados, ya no en el ámbito público, sino en lo privado, entonces también, pues, aumentaría la desconfianza y eso podría retroceder justamente algunas tendencias de adopción de tecnologías que se están dando, ¿no? Y eso estaría la banca digital, el comercio electrónico, podría generar incluso quiebres de algunas instituciones si fuera algo muy, muy grave, pérdida de ahorros también, que esto en realidad también se está viendo mucho, ¿no? Fraudes, pues, a través, lamentablemente, más comunes
que aprovechan justamente brechas de seguridad para poder hacer viable estos robos y fraudes, ¿no? Bueno, justamente mayor incidencia de estafas, etc. Ok, entonces, pero bueno, eso tiene un poco los riesgos tecnológicos identificados por los expertos como más importantes, pero también hay oportunidades. Y dentro de estas oportunidades, justamente, igual, ¿no? Tenemos en el ámbito social, en lo ambiental, en lo económico y también en lo tecnológico, en color un poco azul. Y aquí los hemos destacado y tenemos, pues, justamente, se identifica como gran, digamos, oportunidad el aprovechamiento de la Big Data y de la tecnología de propósito general, digamos, inteligencia artificial, porque tiene la capacidad justamente de poder habilitar el desarrollo de mucha más innovación a través del aprovechamiento, ¿no? Es la IA, y por eso le dedicamos en el estudio que hicimos en CEPLAN un espacio particular para poder abordar esto. Entonces, aquí justamente se habla, se ha identificado como una oportunidad importante. El Internet de las Cosas también, porque ya tenemos justamente, como veíamos en las tendencias nacionales, gran adopción de dispositivos móviles y esto va a continuar creciendo. Y bueno, también en menor medida, pero también identificado porque esto en el tiempo podría también acelerarse el desarrollo de ciudades inteligentes y también neurotecnología como algunas de las oportunidades identificadas por el. Bien, entonces aquí rápidamente también impactos positivos, ¿no? En realidad lo voy a pasar un poquito rápido porque el tiempo también está ganando, pero para empezar tenemos acá y justamente que podemos analizar el comportamiento y patrones de gastos para fidelización de clientes, esto como una aplicación, digamos, más comercial, pero también se puede mejorar la transparencia financiera o optimizar la capacidad de las redes, en fin. Entonces, en el tema del desarrollo de la economía digital, pues también genera mayor integración a la población económicamente activa, al mercado laboral, y puede, justamente como hay mayor integración, mejores oportunidades de negocio, también resultan mejores, menores niveles de desempleo, en todo caso mayor empleo adecuado, pero también, bueno, en un cierto sentido como una oportunidad, pero algunos negocios industriales tradicionales que de repente pueden mejorar y transformarse hacia negocios ya digitales, ¿no? Justamente esto de la transformación digital, ya los modelos industriales tradicionales van quedando desfasados para tener con el apoyo de la tecnología justamente ser más modernos y además sostenibles. Vamos a pasar a la siguiente, tecnología, innovación y educación. Bueno, entonces se pueden desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje que justamente a través de metodologías didácticas, pero además enfocadas también en poder aprovechar todas las posibilidades de las tecnologías hacia el futuro, justamente para que existan estas capacidades y que no se queden relegados los niños jóvenes en el próximo futuro y desde ya el presente, donde se requieren estas habilidades. Y por otro lado, también puede haber un aprendizaje personalizado que permite justamente adecuar las rutas de aprendizaje al alumno, ¿no? Desde un conocimiento pormenorizado de las principales necesidades y de los educandos respecto de su proceso propio de aprendizaje. Bien, entonces, también así en salud, pues lo ya conocido, el acceso, ¿no?, ampliado a la telesalud y monitoreo en tiempo real de los pacientes a través de algunos dispositivos, que esto se aplica en otros países, y bueno, esto es una oportunidad que también, claro, requiere ir avanzando también poco a poco. Todo el tema de la historia clínica digital, la reserva digital de citas, ahorros en costos de atención médica, optimizar en general, ¿no?, todo lo que es la atención a través de la tecnología en el ámbito de la salud. Bueno, entonces, para ir cerrando, se han identificado algunos escenarios y uno de los escenarios también que se ha trabajado es el tema de disrupción tecnológica. Aquí podemos ver justamente dentro del análisis que hacemos cómo a través del aprovechamiento de la tecnología se puede lograr, digamos, de nuestro escenario base de crecimiento a largo plazo, poder justamente tener un mayor crecimiento. Entonces, eso se está medido en términos de PIB per cápita, ¿no? O sea, acá estamos viendo un ejemplo, digamos, una medida cuantitativa de cómo poder, aprovechando la tecnología, podemos lograr mayores niveles, en este caso, de riqueza, medida en PBI, para el país, ¿no? Y también el acceso a la educación, ¿no? Entonces, para hacer estos escenarios, se ha tenido en cuenta la información previa que he descrito, además, ya se utilizan algunos modelos de dinámica de sistemas para poder hacer estas simulaciones. Son escenarios a futuro, por supuesto, estas son posibilidades, pero nos dan una idea
de la diferencia que podríamos alcanzar si aprovechamos la tecnología en, para tanto generar prosperidad como para mejorar la educación, y por supuesto esto se retroalimenta, ¿no? Esto también en mayor detalle pueden encontrar en el observatorio. Y también hemos buscado, siempre destacando la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación para el desarrollo del país, a través de un proceso, bueno, metodológico, aquí está un poco en resumen, plantear un escenario en el cual Perú puede ser un líder regional si es que el incremento del nivel de investigación, desarrollo e innovación se acompaña con la superación del rezago educativo, que podemos decir, es decir, realmente un incremento sustantivo importante en lo que es el acceso y la calidad de la educación. Entonces, estas son, por decirlo, llaves para el progreso del país y que nos puede llevar a un liderazgo regional, que es lo que aspiramos realmente como nación. Entonces, sin embargo, también, si estas condiciones no se dan, si por el contrario se profundiza este rezago y además hay un estancamiento de la investigación, desarrollo e innovación, pues eso, ¿no? Vamos a estancar en el desarrollo. Entonces, estos escenarios se exploran. Muy resumidamente, acá también hay una narrativa que analiza esto y que, bueno, lo voy a pasar un poquito rápido, pero lo que se busca analizar aquí es que la conclusión es que la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y además el aumento de PBI en educación para justamente posibilitar también acceso pero calidad, son variables fundamentales para el desarrollo nacional. Ok, entonces aterrizando un poquito ya en también una incidencia importante que queremos hacer con este evento. En el proceso de análisis y formulación de los planes de desarrollo regional concertado, es importante justamente destacar, comprender, interiorizar, apropiar el rol de la ciencia y la tecnología. Como hemos visto, es trascendental para el desarrollo del país, pero también, por supuesto, de cada una de las regiones. Entonces, en el análisis prospectivo, ya que hemos brindado algunos elementos, justamente se busca comprender estos elementos y de aquí se derivan las medidas que van a llevarnos a seleccionar acciones, ¿no? Por variables prioritarias, ¿no? Entonces, esas acciones por variables prioritarias, ¿no? Entonces, luego van a llevarnos a definir una orientación estratégica y se van a plantear objetivos y acciones estratégicas en los planes de desarrollo que tengan que ver directamente con el aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Entonces, todo este análisis y comentarios que hemos hecho, lo importante es que se puedan identificar medidas, esas medidas estratégicas, para que sean justamente apropiadas y sean parte de la estrategia de desarrollo de los territorios. Es sumamente importante esto, porque como hemos visto, iniciamos con esto, que es el motor de desarrollo, la ciencia, la tecnología e innovación, como también sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, pues no hay futuro sostenible para el largo plazo, ¿no? Bien, y esto, a modo de conclusión, muy rápidamente, ¿cómo se está considerando la ciencia, tecnología e innovación en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que está muy próximo a aprobarse? Desde el objetivo nacional 3, o sea, el gran objetivo número 3, porque son en 4, pero en el 3 nos enfocamos mucho, y acá está mencionado directamente el uso intensivo de la ciencia y tecnología y la transformación digital del país para elevar niveles de competitividad, productividad, con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos y el capital humano. Entonces, es fundamental. Acá lo reflejamos en los objetivos nacionales de desarrollo para el país, ¿no? Y ya yendo a nivel más específico, ¿no? Entonces, justamente se toma en cuenta acá la importancia de la tecnología, la innovación, como vemos acá resaltado. Por temas de tiempo ya no voy a entrar en ese detalle, pero no solamente está a nivel de objetivo nacional, que es el gran objetivo de país, sino objetivos específicos en temas, por ejemplo, de empleo, de educación, de competitividad, de productividad, sino a nivel de acciones estratégicas, ya el qué hacer más específico, ¿no? Por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales, el fortalecimiento del talento digital en las personas, el desarrollo técnico, productivo y tecnológico en los negocios, el acceso a tecnologías, por ejemplo, en este caso por arriba, pero estamos hablando del tema de, digamos, con mejor competitividad, productividad, investigación, desarrollo y innovación tecnológica, en fin, acá se puede ver, porque justamente el proceso, reitero, aplicado a la escala nacional, se destaca y es necesario justamente la inclusión de la ciencia, tecnología e innovación en la respuesta estratégica a los desafíos que hemos venido repasando en esta presentación. Acá hay más, porque no, en realidad es tan importante que se refleja en muchos elementos estratégicos del plan que se está proponiendo para el desarrollo del país.
Muy bien, entonces con eso concluyo. Muchísimas gracias. Quedo a la disposición de alguna consulta o pregunta que pueda haber. Muy amable. Muchas gracias, Jordi. Bueno, Jordi nos habló muy rápidamente de temas tan importantes, estas tendencias globales, nacionales, y de cómo se va impactando o cómo va impactando en los servicios, educación, salud, en los emprendimientos privados, el uso de la ciencia y la tecnología. Además, no está ajeno de estos grandes retos también de riesgos tecnológicos que esto implica y que debemos estar alertas como entidades públicas en los diferentes espacios del país, ¿no? Nos habló además de las oportunidades que nos brindan las tecnologías, el impacto positivo sobre la vida de las personas, sobre los ciudadanos, sobre el desarrollo y crecimiento de las empresas privadas, ¿no? Esa gran ventana de oportunidades que genera el mundo digital. Además, nos habló sobre algunos escenarios y cómo finalmente lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos y también como operadores del planeamiento en el país es que estos temas deben de estar mapeados en los diferentes elementos del Plan de Desarrollo Concertado Regional, que de alguna manera se va a vincular a los grandes retos que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050 nos propone. Bueno, Jordi, tenemos una pregunta para ti. Cabe precisar que en las redes sociales de ese plan y de COSITEC se están compartiendo en los mensajes, en la parte de mensajes, un link donde ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y recomendaciones. La consulta del público, Jordi, es ¿cuáles son las perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia y tecnologías espaciales, considerando que el conocimiento que liderará el futuro cercano es justamente el de materia espacial, microgravedad, minería de asteroides, etcétera? Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y un tema específico, pero como ha mencionado la persona que la ha formulado, importante. Efectivamente, pues hay toda una tendencia, podemos decirlo, en realidad una aceleración de lo que son las capacidades a nivel general, global, de aprovechamiento de medios para poder acceder justamente al espacio, ¿no? Anteriormente, pues esto era una posibilidad de los países más avanzados, por no decir Estados Unidos, la Unión Soviética, y eso ha ido avanzando en el tiempo, pero ya no solo es a través de los países como también China y la Unión Europea, la India, etcétera, que tienen sus programas espaciales bastante desarrollados, que han logrado de alguna forma proezas también en ese sentido, sino también existe ya bastante conocido, ¿no? El efecto de la innovación y la iniciativa privada, las empresas que ven la oportunidad en poder justamente desarrollar medios como los cohetes espaciales que pueden ser reaprovechados y hacen de esa manera sostenible o al menos de alguna forma inicialmente rentables la posibilidad de los viajes espaciales, que bueno, claro, llevan con ella no solamente en principio la posibilidad de llevar a las personas una especie de turismo espacial, sino a futuros próximos probablemente la capacidad de poder lograr también aprovechar recursos que están en el espacio, como los minerales, ha mencionado la minería en asteroides, etcétera. Es algo que se veía desde hace años como una mirada de largo plazo, pero ya viendo que cada vez es más posible lograr estos justamente a través de iniciativa privada viajes y luego podrían también esto automatizarse con máquinas que puedan llegar a extraer minerales, productos desde los asteroides. Todavía, claro, esto es algo que está en crecimiento, pero el que es como muchas cosas digamos, en tema de tecnología, ¿no? Los países las organizaciones que puedan lograr desarrollar la ciencia, la tecnología y en ese sentido una innovación para esta posibilidad, pues van a lograr y ganar bastante en distintos ámbitos, ¿no? Obviamente en lo económico, y eso también nos plantea a nosotros lo que representa pues como riesgo, porque nosotros somos productores de minerales, entonces poniéndonos en un caso, ¿no? Se pudiera obtener minerales de espacios, ¿no? del espacio, exteriores, de forma más económica de lo que es posible hacerlo
en el ámbito, digamos, terrestre. Entonces, probablemente va a llevar hacia eso, digamos, las inversiones, etcétera. Entonces, hay que tener una mirada en eso. Entonces, eso no va a ser posible aprovecharse si es que no hay de fondo una ciencia básica, una preparación, gente que pueda aprender y dominar y luego ya poder contribuir también al aprovechamiento de esta en el momento. Tecnologías pueden ser un poco más, como decimos, mediano o largo plazo, pero en su momento va a ser también importante, ¿no? Estamos atentos a ver ello, como varias otras tecnologías que en su momento fueron muy novedosas o incluso de repente no se creía que podían ser posibles, pero luego termina materializándose y quienes fueron pioneros, pues logran una ventaja competitiva importante, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Recordamos a nuestros participantes que pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios en nuestras redes sociales, preguntas que de repente no estamos atendiendo por cuestión de tiempo, los haremos luego alguna nota, alguna respuesta puntual al respecto. Bueno, continuamos entonces con nuestro evento, vamos a pasar a la presentación de nuestro conferencista Pedro Bernal, quien es maestro en políticas y gestión de la CTI por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y maestro en ciencia política con mención en políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su formación incluye cursos de especialización en transferencia de tecnología y evaluación de patentes. Actualmente es director de políticas y programas de CTI en Concitec. Anteriormente se desempeñó como asesor de Concitec y asesor principal de la Comisión de CTI del Congreso de la República. Igualmente se desempeñó como especialista de innovación y transferencia tecnológica en el Concitec, donde fue coordinador del programa de transferencia tecnológica. Su experiencia incluye consultorías en diseño y evaluación de políticas públicas de CTI y formulación de proyectos de innovación para entidades públicas, centros de investigación, universidades y empresas. Su presentación se denomina Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Territorial. Bienvenido, Pedro, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Daisy. Un agradecimiento al CEPRAN por permitirnos compartir esta presentación al Concitec. Mi presentación, como bien has mencionado, se titula Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Territorial. Y lo he enfocado básicamente en tres aspectos, ¿no? Uno, en la importancia de la ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo, entendido esto en un sentido amplio, ¿no? El desarrollo desde el punto de vista productivo, social y también ambiental. Revisamos un poco cómo las regiones pueden aprovechar, digamos, a la ciencia, la tecnología e innovación para justamente conseguir los objetivos que se propone y mejorar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, un caso que evidencia lo que hemos estado mencionando a lo largo de la presentación y también, digamos, del anterior que expuso Jordi, ¿no? Entonces, para ir rápidamente al primer punto, muestro un gráfico que evidencia un hecho que ya es bien conocido en la literatura internacional y hasta cierto punto es uno de los principales fundamentos por los cuales los países destinan o invierten en la ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y es esta relación de las capacidades tecnológicas con el PBI per cápita. Entonces, este gráfico muestra que a mayores capacidades tecnológicas, ¿no? A mayores capacidades tecnológicas existe un incremento en el PBI per cápita, ¿no? Y esto es algo que refuerza la idea o el concepto de que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuye al incremento de la productividad de los diferentes sectores productivos y en consecuencia a una mejor competitividad de los países. Pero, ¿qué variables están dentro del concepto de capacidad tecnológica? Y podemos evidenciar en este lado que se expresa
en la capacidad de producir conocimiento, ¿no? Artículos científicos, la capacidad de producir tecnología, vemos aquí patentes, solicitudes de patentes PCT, en la capacidad de formular o conducir proyectos de investigación, R&D, la capacidad humana, también es sumamente importante, que se expresa aquí con el número de doctores, la capacidad, digamos, humana, más allá de la investigación y el desarrollo, ¿no? Es decir, profesionales, técnicos, altamente capacitados, que se expresa, digamos, en la variable de profesionales, y también el uso de las tecnologías de la comunicación, como ya lo mostró Jordi, ¿no? Computadoras, el internet y los celulares, ¿no? Lo que podría denominarse las tecnologías, o entrar dentro de lo que se conoce como las tecnologías digitales. Entonces, en resumen, a mayores capacidades tecnológicas, se espera un incremento en el PBI per cápita de los diferentes países, ¿no? Entonces, vemos aquí que países con alta capacidad tecnológica, como Suiza, Suecia, Finlandia, los países nórdicos, ¿no es cierto?, tienen, digamos, unos PBI per cápita muy elevados, ¿no? Mientras que países como la India, Tanzania, Argelia, que evidencian poca capacidad tecnológica, en consecuencia, digamos, el PBI per cápita también es menor, ¿no? Entonces, este gráfico, que, bueno, es antiguo, ¿no?, del año 2004, evidencia lo que hemos estado conversando anteriormente. Pero el impacto de la ciencia, la tecnología e innovación no solamente se da en el ámbito económico, ¿no?, y se expresa a través del incremento del PBI per cápita, sino también vemos que existe una relación interesante entre la inversión en I+D con el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces vemos aquí que justamente en este lado, que países que invierten en investigación y desarrollo tecnológico tienen un mejor ratio en el índice de desarrollo humano, ¿no? Países europeos, por ejemplo, países de ingresos altos, tienen, digamos, un mejor índice IDH respecto a los países, digamos, de ingresos bajos, incluso sobre los países de América Latina. Y esto, digamos, igual está demostrado ya por la evidencia de que la ciencia, la tecnología, la innovación o la inversión en investigación y desarrollo tecnológico tiene una tasa de retorno social más alta que la privada, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se han realizado una serie de estudios que justamente han estimado cuál es ese retorno y la diferencia respecto al privado, ¿no? Y todos ellos evidencian de que el retorno social de la inversión en investigación es más alto que el retorno privado, ¿no? Lo cual motiva o fundamenta que los países puedan invertir fuertemente y decididamente en investigación y desarrollo. Y todo esta, digamos, estos datos se expresan de esta forma, ¿no? En el 2001, el PNUD, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas, impulsó fuertemente la ciencia, la tecnología e innovación como un factor determinante para alcanzar el desarrollo humano, ¿no? Y expresó un modelo que recoge ya la evidencia respecto a cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a este papel, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Con innovación, ¿no? Nuevos productos, nuevos procesos que son introducidos en el mercado, logramos un incremento de la productividad, ¿no? Este incremento de la productividad logra, sin duda, o contribuye a un crecimiento económico, lo cual permite a los países tener mayores recursos para la educación, la salud, las comunicaciones y el empleo, ¿no? Esto está íntimamente relacionado con el primer gráfico que mostré, ¿no? Entonces, a mayores capacidades tecnológicas, mayores ingresos, mayor PBI per cápita,
y también, digamos, mayores ingresos para el país en general e invertir en educación, salud, comunicaciones y en otros sectores sociales que son sumamente importantes y estratégicos. Pero al mismo tiempo, digamos, genera mayores recursos también para la inversión en investigación y en desarrollo tecnológico, ¿no? Ese es el canal productivo, digamos, o económico que la innovación tiene para generar este bienestar, ¿no? Pero también, digamos, hay que considerar lo siguiente, que esas innovaciones que se van generando, ¿no? También impactan directamente en la población, ¿no? A través, por ejemplo, de los adelantos de la medicina, ¿no? Las tecnologías de las comunicaciones, tecnologías que se dan en el campo de la agricultura, la energía, todos ellos, más allá del aspecto económico, ¿no? O productivo, también impactan directamente en la sociedad, ¿no? Los adelantos de la medicina, por ejemplo, la vacuna, ¿no? La vacuna, con la experiencia del COVID, ha permitido que hasta cierto punto volvamos todos digamos, a nuestras actividades diarias, ¿no? Al trabajo, al colegio, entre otros. Las comunicaciones igual, ¿no? Es decir, la forma en cual nos comunicamos ha cambiado a partir de la aparición de los celulares, ¿no? En la última época, claro está. Y sigue cambiando constantemente conforme se generan nuevas tecnologías vinculadas a la comunicación. En el campo de la agricultura y la energía, digamos, también encontramos varios ejemplos, ¿no? Y todo esto, digamos, contribuye a participar, digamos, en la vida social, económica y política de una comunidad, a disfrutar de un nivel de vida decoroso, adquirir conocimientos y crear y vivir una vida larga y saludable, que son justamente las aspiraciones que como sociedad en su conjunto tenemos, ¿no? Entonces, la ciencia, la tecnología e innovación sí tienen, digamos, un rol fundamental para no solo para la productividad, sino también para lograr el bienestar humano. Ahora, ¿cuáles son aquellos elementos fundamentales para promover la ciencia, la tecnología e innovación? Y creo que este gráfico puede resumir bien estos conceptos, ideas que están detrás de la ciencia, la tecnología e innovación, pero aplicado al desarrollo territorial, ¿no? Y como muchos de nosotros sabemos, ahora se está hablando de ecosistemas regionales de innovación, ¿no? He entendido esto como el conjunto de actores dentro de un territorio que se articulan para producir conocimiento y aplicar ese conocimiento en favor de los objetivos del territorio, ¿no? Y allí ya igual la evidencia muestra que hay elementos fundamentales que se organizan dentro del territorio para lograr este objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay dos elementos, tres elementos claves en todo este esquema conceptual, ¿no? Primero, que existe un rol fundamental que tiene que ver con la generación y la difusión del conocimiento, ¿no? Esto es clave porque justamente la innovación está en función del nivel de conocimiento que pueda producir una sociedad o un territorio en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este componente clave de un ecosistema regional de innovación, se encuentran las universidades, ¿no? Cuya función principal no solamente es la de formar profesionales, ¿no? Sino también la de generar conocimiento y tecnología que contribuya al desarrollo de los territorios, ¿no? Tenemos también a las organizaciones de educación, ¿no? Que cumplen un rol fundamental porque en este esquema, y como ya lo mencionó Jordi anteriormente,
No solo es necesario contar con investigadores altamente calificados que ciertamente se forman en las universidades, sino también es necesario contar con técnicos, tecnólogos y en general con profesionales altamente calificados que puedan, estén en la capacidad de generar conocimiento y también de aplicar ese conocimiento en nuevos procesos productivos y en la generación de nuevos productos. También en esta dimensión, ¿no?, encontramos a las organizaciones públicas de investigación, ¿no?, ya sean los institutos públicos de investigación, centros de investigación públicos, privados, u otros aquellos que cumplen ese rol de generar conocimiento y tecnología. Y también tenemos a las organizaciones de transferencia tecnológica, ¿no?, aquellas organizaciones públicas y privadas que se encargan de facilitar que el conocimiento que se va generando en este espacio pueda ser transferido a las organizaciones productivas, sociales, para su aplicación, ¿no? Entonces, hay un elemento fundamental aquí que tiene que ver con la generación y la difusión del conocimiento. Luego hay otro elemento que justamente tiene que ver con la aplicación y la explotación del conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento es valioso bajo este esquema de sistemas regionales de innovación en cuanto pueda ser aplicado, ¿no? Cuando el conocimiento se aplica en los diferentes ámbitos, el productivo, el social, el ambiental, es cuando genera valor y los impactos que se evidencian a lo largo, digamos, de la literatura científica, ¿no? Entonces, en el lado de la aplicación y explotación del conocimiento, tenemos a las empresas, ¿no? Las empresas que realizan actividades productivas diversas, tenemos a los productores, asociaciones de productores. El Perú, digamos, es un país con una base agrícola muy fuerte, y en consecuencia, los productores o las asociaciones de productores juegan un rol fundamental, sobre todo, digamos, en los territorios, ¿no? Tenemos también a entidades de la sociedad civil, ¿no?, que a partir del conocimiento que van generando las universidades u otros, van justamente aplicando ese conocimiento en favor de los ámbitos productivos, sociales también, ¿no? Y las entidades públicas, porque también requieren de conocimiento justamente para impulsar mejores políticas públicas diferentes ámbitos del territorio, ¿no? Entonces, hay un sistema, una dimensión que tiene que ver con la aplicación y explotación del conocimiento. Y hay un tercer elemento, que son las políticas regionales, ¿no? Y esto tiene que ver ya con la gestión pública del territorio. Es decir, para que pueda existir un flujo correcto o adecuado de generación de conocimiento y difusión, y asimismo, para su aplicación y explotación, tiene que haber políticas públicas que estimulen y que faciliten justamente que el conocimiento pueda difundirse y ser aplicado en forma adecuada, ¿no? Y es aquí el espacio donde los gobiernos regionales, los gobiernos locales, juegan un rol fundamental, porque a través de los elementos o las herramientas de planificación territorial y de los recursos que estos, digamos, disponen, tienen o deberían destinarlos para justamente potenciar las capacidades, ya sea en la generación y difusión del conocimiento o en la aplicación y explotación del mismo, ¿no? Adicionalmente, estas políticas regionales tienen que estar en estrecha coordinación con las políticas a nivel nacional, con las diferentes organizaciones de ciencia, tecnología e innovación del nivel nacional, con otros sistemas regionales, es decir, con otros territorios, y también con las organizaciones internacionales. En ese sentido, cuando hablamos de un ecosistema regional de innovación, no estamos hablando de sistemas aislados, ¿no?, sino de sistemas
muy dinámicos que con una mirada interna promueven la generación de capacidades en lo que respecta a la generación y difusión del conocimiento y a su vez en la aplicación y explotación de este conocimiento que se va generando en el territorio, ¿no? Y una mirada externa que justamente está observando ya las diferentes políticas públicas a nivel nacional, en este caso, como bien presentó Jordi, el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico plantea una serie de objetivos, plantea una serie, digamos, de desafíos y tendencias que las políticas regionales deben estar observando justamente para alinear esta visión, ¿no? También deben estar vinculadas con las organizaciones de ciencia y tecnología a nivel nacional, es decir, en este caso, en el Perú, con el CONCITET, que formula la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, ahí debe existir una coordinación muy estrecha entre las políticas regionales para promover la innovación con las políticas nacionales que tienen este mismo fin, ¿no? Y una pregunta, digamos, que salta justamente cuando uno habla de ecosistemas regionales de innovación o innovación es, ¿por qué el territorio ofrece mayores oportunidades para promover la ciencia, la tecnología e innovación, ¿no? Y ahí la literatura también te dice que básicamente es por tres factores, ¿no? Uno, que la especialización productiva de los territorios, ¿no? Es decir, como podemos nosotros ya evidenciar con claridad, la especificidad productiva de Tumbes, por ejemplo, en el Perú, que donde tiene una actividad acuícola muy importante, es diferente, ¿no?, de la especialidad productiva de Puno, por ejemplo, ¿no?, donde, digamos, tiene otras actividades productivas que se realizan en mayor medida, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros elementos que ofrece o que muestran que el territorio, digamos, es el espacio ideal para promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Otro elemento tiene que ver con la proximidad, ¿no? La proximidad, ¿por qué? Porque justamente la generación, difusión del conocimiento y su aplicación está centrado en la conformación de redes, ¿no? Redes que, por ejemplo, puedan, por un lado, agrupar a universidades, ¿no?, pero que también que puedan incorporar a las empresas y al mismo sector público, ¿no? Entonces, el tema de cercanía que se da en un territorio facilita justamente la generación de redes, el intercambio de ideas, compartir estándares, buenas prácticas, y en consecuencia promueve la innovación. Y un tercer elemento tiene que ver con el aspecto de la cohesión, ¿no? La cohesión social, cultural, que existe en un determinado territorio. Esos tres elementos justifican o que la unidad base, por así decirlo, de promoción de la ciencia, la tecnología e innovación se dé a nivel de los diferentes territorios que conforman una nación o un país. Ahora, ¿qué te dice la literatura también un poco respecto a cuáles son esos factores claves o habilitantes que pueden gatillar estos procesos? Primero, el capital humano calificado, ¿no? Capital humano calificado, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de investigadores, de tecnólogos, gestores, en suma, los profesionales que van a conducir los procesos de generación de conocimiento y aplicación. También vemos temas de infraestructura científica y tecnológica y equipamiento de vanguardia, ¿no? Para volver al punto anterior, cuando hablamos de capital humano calificado, ojo que estamos hablando no solamente de aquellos que van a estar en las universidades o en los centros de investigación, sino que van a estar también en el sector productivo, ¿no? Es decir, las empresas, justamente para aprovechar el conocimiento que se genera y aplicarlo, necesitan de capital humano altamente calificado, que puedan interactuar con los investigadores, que puedan interactuar con los tecnólogos y puedan aplicar estos conocimientos en nuevos productos y nuevos procesos, ¿no? Eso es sumamente clave.
cuando hablamos de infraestructura y equipamiento, igual, no estamos hablando solamente de infraestructura científica y tecnológica en las universidades, sino también en las empresas, en las asociaciones productivas, ¿no? Porque es allí donde también se produce conocimiento y se aplica el conocimiento en favor, digamos, de los diferentes ámbitos, ¿no? Equipamiento de vanguardia también es un elemento clave. Y otro es el financiamiento, ¿no? El financiamiento directo que se da a través de subvenciones, ¿no? O financiamiento indirecto que se da a través de diferentes mecanismos como beneficios tributarios, entre otros, ¿no? En suma, estos tres elementos, capital humano calificado, infraestructura y equipamiento y financiamiento, son los elementos habilitantes para tener mayores capacidades tecnológicas y, en consecuencia, para promover el desarrollo productivo, ambiental y social. Y hay un elemento transversal, ¿no?, que es clave, que tiene que ver con las políticas y normativas que brindan un soporte adecuado y estimulen la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Y ahí hay un rol clave también en las regiones, ¿no? Porque hay que introducir en sus herramientas de planificación justamente aquellas medidas, ¿no?, aquellos objetivos y actividades que justamente faciliten la construcción de un entorno en favor de la innovación, ¿no? Que va desde, por ejemplo, el de promover una cultura por la innovación, por la ciencia, por la tecnología y la innovación, ¿no? Trabajando con los diferentes estamentos que están en el ámbito territorial, por ejemplo, los colegios, los centros, las escuelas pedagógicas, o las escuelas técnicas y también las universidades, así como otros espacios, digamos, donde la sociedad civil interactúa, ¿no? Se trata entonces de promover una cultura científica, tecnológica e innovación. Pero también, digamos, de generar consensos, ¿no? Generar consensos entre las entidades que producen conocimiento y que están en el ámbito territorial, universidades, CITES, institutos públicos de investigación, centros de investigación privados, ¿no?, con las empresas y las asociaciones de productores que también están dentro del territorio y, por supuesto, digamos, con las entidades públicas y del gobierno regional, ¿no? Entonces, esos aspectos que son fundamentales, ¿no?, una cultura científica, tecnológica e innovación y la generación de consensos y espacios dentro del territorio para promover la innovación son aspectos fundamentales que no se deben olvidar cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación en el territorio, ¿no? Y finalmente, para mostrarles un ejemplo de que todo esto que les he comentado es posible aplicarlo, comparto con ustedes el caso de Medellín, ¿no? Y que es además un ejemplo mundial, ¿no?, de cómo la innovación, como la ciencia, la tecnología e innovación, puede apalancar el desarrollo de un territorio en particular, ¿no? En el caso de Medellín, por ejemplo, es una ciudad, es una ciudad que centra su desarrollo y centra su planificación, mejor dicho, en base a las capacidades que tiene, digamos, para justamente innovar, ¿no? ¿Y por qué Medellín, no? Porque uno cuenta con una institucionalidad y políticas de innovación, emprendimiento y fomento de la economía del conocimiento, ¿no? Es decir, no sé si todos, digamos, que aquellos que conocemos Medellín sabemos muy bien que cuando llegamos allí, la innovación se percibe en todos lados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a un evento académico en una universidad, ¿no?, vas a encontrar al rector de la universidad sentado junto, digamos, al gobernador o a la autoridad pública y junto a los representantes del sector empresarial hablando, digamos, en el mismo, aspirando, digamos, al mismo objetivo, ¿no? Entonces es algo, digamos, que tú lo percibes. Si te vas a un evento de la Cámara de Comercio de Antioquia o de Medellín, digamos, vas a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, tú puedes allí observar que existe un compromiso y sobre todo existe una visión común
acerca de hacia dónde llevar la ciudad, ¿no? Entonces, es algo, digamos, fundamental que es clave justamente para promover el desarrollo territorial en base a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay también aspectos, digamos, competitivos, digamos, de Medellín, como el digamos, que sirve para una fuente de atracción a inversionistas extranjeros, ¿no? O nacionales de otras, digamos, regiones para que se instalen justamente en esa ciudad, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de atracción de inversiones públicas, privadas, nacional o extranjera, también es un elemento, es un elemento clave para el desarrollo del ecosistema regional de innovación allí, ¿no? El talento innovador, ¿no? Lo que ya habíamos hablado anteriormente y también mostró Jordi un poco acerca de aquellos drivers, digamos, elementales del desarrollo en el largo plazo, ¿no? Y es el capital humano, ¿no? Talento innovador para generar conocimiento como para aplicar ese conocimiento. Y ahora, en el marco justamente de las tecnologías 4.0, Medellín está centrando la generación de talentos en el ámbito digital, ¿no? Allí se está promoviendo mucho lo que es el uso de las tecnologías 4.0, lo que es blockchain, inteligencia artificial, big data, y sobre todo sus aplicaciones ya en el ámbito productivo y también en el ámbito social, ¿no? Alianzas público-privadas, lo que mencioné hace un momento, ¿no? En este caso la ciudad cuenta con tres alianzas estratégicas que involucran la participación del sector privado, la academia y el Estado, justamente orientados a implementar esta visión en conjunto que tiene la ciudad. Y luego, digamos, aspectos de mercado propios de la ciudad. En suma, la estrategia de innovación que tiene Medellín se basa justamente en aquellas capacidades que tiene y en las fortalezas que ha construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y es así que ellos están ahora elaborando una política pública específica para la ciencia, la tecnología e innovación y la reindustrialización, ¿no? Que va a regir del año 2021, que rige del año 2021 al año 2030, ¿no? Y cuyos ejes elementales son identificar los retos de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la ciudad? ¿Cuáles son los principales dolores que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de las empresas que allí se desenvuelven? Otro, a partir de identificar esos retos, los priorizan, ¿no? Seleccionan, digamos, actividades, objetivos, y finalmente se expresa en un modelo de gobernanza que permite implementar esas actividades y luego alcanzar esos retos, ¿no? En suma, la idea es, o sea, cuando uno revisa la experiencia de Medellín, rescata algunos elementos que son determinantes para este proceso, ¿no? Uno es justamente el consenso, el liderazgo, ¿no? Y de los diferentes estamentos que existen en ese territorio. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de liderazgo público y liderazgo privado, ¿no? Que justamente permitió generar un consenso acerca de hacia dónde debe orientar la ciudad y sus diferentes actores para construir justamente ese desarrollo, ¿no? Ese es el primer elemento, ¿no? Liderazgo para construir consensos. Y los consensos se expresan justamente en visiones y se expresan en compromisos. Y el segundo elemento es la planificación, ¿no? Medellín, digamos, en sus herramientas de planificación, que obviamente son distintas a las que nosotros tenemos como país, ya incorpora a la ciencia, la tecnología, la innovación como un objetivo determinante. Un objetivo determinante para alcanzar que un mejor estado, digamos, de bienestar de todos sus ciudadanos, ¿no? Así como Medellín, hay también casos en otros países, ¿no? En el caso de la región del Biobío en Chile, por ejemplo, o también de Antofagasta en Chile, Valencia en España, y entre otras regiones o territorios en diferentes países que incorporando estos dos elementos principalmente, ¿no? El consenso y
incorporando esta visión en los elementos, en las herramientas de planificación, han logrado en el mediano y largo plazo destacarse por ser regiones o territorios que basan su desarrollo en la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Quedo atento a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Tuviste un tema muy interesante. Nos hablaste sobre la capacidad tecnológica y este impacto que tiene favorable sobre el PBI. Eso quiere decir, pues, que nuestros gobiernos regionales, que tienen este rol clave, y los gobiernos locales en generar desarrollo, pues deben de tener mayor interés en generar políticas regionales, políticas locales, estrategias y normas que puedan promover esta articulación entre los diferentes actores del ecosistema de innovación con el objetivo, pues, de generar conocimiento. Y mencionabas algo importante, que no solamente es importante generar conocimiento, sino buscar su aplicación, su implementación en el territorio. Esto buscando generar factores habilitantes como la mano de obra calificada, la infraestructura, equipamiento y obviamente el financiamiento. El objetivo, pues, es generar conocimiento, como ya lo mencioné, y buscar su aplicación. Eso genera una gran responsabilidad a nuestros líderes en el territorio que puedan, a raíz de estas grandes políticas nacionales, generar las propias a nivel de su territorio, considerando las potencialidades, las debilidades, las oportunidades que podamos encontrar dentro de un proceso de planeamiento para, como ya dije, recordando las palabras de Pedro, generar condiciones habilitantes para la innovación, la tecnología y la ciencia. Vamos a pasar con algunas preguntas que nos hicieron del público. La primera tiene que ver con cuáles indicadores u otros medios considera que son las más adecuadas para medir y hacer seguimiento al avance del desarrollo en CTI a nivel departamental. Pedro. Sí, gracias, Daisy. Básicamente, los indicadores que se utilizan en el mundo para medir los avances en ciencia, tecnología e innovación son vastos, ¿no? Y si bien es cierto, y no difieren mucho de los nacionales. Por ejemplo, tenemos para medir la capacidad de producir conocimiento, ¿no? Se utiliza un indicador que está relacionado con las publicaciones científicas, ¿no? Las publicaciones científicas que se publican en revistas indizadas, ¿no? Por un lado, y para medir la capacidad tecnológica se mide básicamente a través de las solicitudes de patentes de invención o solicitudes de modelo de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando uno produce conocimiento, ¿no? Una de las funciones o de los objetivos es justamente difundir ese conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento, digamos, para que tenga valor, tiene que ser difundido, tiene que ser divulgado. Y el mejor mecanismo para divulgar el conocimiento son justamente las publicaciones científicas, ¿no? En revistas indizadas, ¿no? Que siguen además rigurosos procesos de evaluación por pares, lo cual garantiza que aquella publicación es de calidad y realmente genera un aporte sustancial al conocimiento, ¿no? Y así, digamos, para el capital humano también tenemos indicadores vinculados a los investigadores, ¿no? A la generación de investigadores, a los tecnólogos disponibles, al personal técnico, y así hay una serie de indicadores para cada uno de los elementos que he mostrado, digamos, yo en la presentación, ¿no? Ahora, estos indicadores se utilizan a nivel nacional y también se utilizan a nivel de los diferentes territorios. El reto está no solo para el Perú, en justamente tener datos disponibles a nivel de los territorios, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea y la OECD están haciendo esfuerzos
muy grandes para justamente llevar estos indicadores que se manejan en nivel nacional, ¿no?, hacia los niveles subnacionales, ¿no? Ya sean niveles departamentales y en algunos casos provinciales, ¿no? Pero todavía, digamos, a nivel mundial existe ese esfuerzo por construir estos indicadores y que puedan darnos una visión mucho más clara de la dinámica de los territorios respecto a la ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, Pedro. El tiempo nos va ganando siempre, pero al igual que Jordi, te agradezco por transmitir este conocimiento, ¿no? Y creo que estos grandes retos que vamos generando como tarea a nivel del territorio, que sin lugar a duda, el país va creciendo, pero aún nos falta mucho más con relación al tema de la tecnología, la innovación, el tema digital, que son nuestros grandes retos. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. A ustedes, gracias. Okay. Muy bien, entonces finalmente pasamos a la tercera presentación, que tiene como título La importancia de la transformación digital en el planeamiento territorial e institucional. Nuestra ponente es la doctora Maruska Chocobar, quien realiza una interesante presentación sobre la importancia de la transformación digital. Maruska es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con maestría en ingeniería de sistemas por la Universidad de Lima. Tiene acreditación como directora por Centrum Católica, acreditación internacional de Hellenic Porampec, Corea, y enseñanza para la cooperación por White World de la Universidad de Harvard. Es actual secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital del país. Durante su gestión ha impulsado el avance del Perú en los indicadores internacionales de digitalización, la promulgación de la Ley de Gobierno Digital, la publicación del Estudio de Gobierno Digital en el Perú por la OCDE, la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Sistema Nacional de Transformación Digital y del Marco de Confianza Digital en el Perú, y obviamente también de la Política Nacional que pronto está por aprobarse. Doctora Maruska, bienvenida a este evento, y usted tiene 25 minutos para poder transmitir su conocimiento a nuestro público espectador. Cabe precisar que mediante los mensajes en un link que ustedes tienen compartido en las redes sociales, pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas. Doctora, buenos días. Muchísimas gracias, Daisy, por esta invitación. Gracias a Concitec, gracias a CEPLAN. Definitivamente, pensando en la importancia de lo digital y en la importancia de la transformación que vivimos en todos estos meses en los que hemos estado inmersos en una crisis mundial, que nos ha puesto en evidencia la necesidad de llevar adelante toda una estrategia, una política mucho más centrada en que lo digital tiene que ponerse al servicio de la ciudadanía. Dentro de esta perspectiva, la importancia de la transformación digital en el planeamiento estratégico, en la gestión territorial y en cómo podemos llevar adelante el cierre de brechas y la inclusión de la ciudadanía se centra en la Política Nacional de Transformación Digital como una ruta para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, hemos venido antes de la crisis sanitaria en medio de una revolución digital, mundial, con las tecnologías de cuarta revolución industrial a nuestro lado, siendo usadas ya por nosotros como no ciudadanos de a pie, y vivimos en un mundo aceleradamente digital, donde la tecnología se pone al servicio de las personas y también que puede generar ciertas inequidades cuando no tenemos acceso a esa tecnología. En ese sentido, el Foro Económico Mundial ha venido impulsando ya desde hace varios años toda todo el esfuerzo de los países con respecto a el aprovechamiento de las tecnologías para el desarrollo, para el bienestar social y económico de la ciudadanía. Durante 2 años, el Foro Económico fue realizado de manera digital. A finales del 2020 hubo un esfuerzo importante con respecto a esta gran iniciativa de Naciones Ágiles, Naciones Digitales, y se firmó un acuerdo internacional para utilizar y aprovechar cada vez más la innovación, las tecnologías digitales y el impulso de los datos para prevenir, para mitigar y para salir de esta crisis que en ese momento también estaba en el apogeo máximo.
Hace poco, hace un par de meses, se ha tenido esta reunión del Foro Económico en Davos de manera presencial. Y se han determinado 6 temas de lo que se viene en el futuro o de lo que hoy tenemos que preparar desde la política pública, desde la intervención público-privada. Qué importante poder comenzar. Miren el trabajo que venimos haciendo con CEPLAN, con una política nacional de transformación digital que visione a nuestro país, no solamente en el cierre de brechas. Claro está, no podemos avanzar avanzar en digital si no tenemos presente el cierre de las brechas digitales a nivel nacional. Sin embargo, el aprovechamiento de estas tecnologías de cuarta revolución industrial permitirán que no se generen más inequidades. Entonces, el Foro Económico ha determinado 6 temas en Davos que son entre el cambio climático, el tema alimentario, el tema de género, que son aquellos que definirán lo que se viene. Bueno, el sexto tema definido es nuestro futuro es digital. La tecnología cuidadosamente ejecutada podría actuar como un multiplicador para abordar ciertos retos y muchos retos, múltiples retos de manera simultánea, desde reducir la pobreza hasta detener el cambio climático. Importantísimo el poder mirar cómo el mundo está determinando que nuestro futuro es digital, hoy es digital. ¿Qué es importante tener en cuenta? La inclusión digital, la seguridad y una regulación adecuada, ¿no? La inclusión para que nadie quede atrás, especialmente los grupos más vulnerables. Y si nuestro futuro es digital, en este mismo foro se determinó, si no formamos parte de este futuro digital, nos encontramos fuera. Es decir, tenemos que determinar política pública que garantice el acceso inclusivo, seguro y de calidad para toda la ciudadanía, respetando condiciones de vulnerabilidad, de diversidad cultural, condiciones de escasa conectividad, pero garantizar que toda la ciudadanía se encuentre presente en este mundo digital para aprovechar sus beneficios. En ese sentido, dentro de este mismo análisis que hace el Foro Económico Mundial, tenemos de los 5 riesgos que hoy se identifican para nuestro país, uno que es el riesgo número 4, riesgo a corto plazo, es la inequidad digital. La base de la Política Nacional de Transformación Digital es poder garantizar el ejercicio de la ciudadanía digital de una manera equitativa. Para conectar con la política general de gobierno, el eje 8 que establece el gobierno en la transformación digital con equidad. El tema aquí también, para que nos pongamos planear desde una perspectiva digital, es que no solamente para el Perú la inequidad digital es uno de los riesgos, sino que compartimos este riesgo con otros países. Por lo tanto, como Latinoamérica y el Caribe, como región, tenemos que tener claramente repensado este futuro digital para el Perú, y claro está que desde esquemas de planeamiento a nivel central, regional y local vamos a poder realmente plasmar la sostenibilidad de los esfuerzos digitales en el Perú, en todas las regiones. Desde esa misma perspectiva, hay un análisis con respecto a la omnipresencia de las tecnologías digitales en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en el trabajo. Definitivamente tenemos acceso a diversas maneras y formas en las que podamos comunicarnos y desarrollar nuestras actividades gracias a la tecnología. Por lo tanto, cuando hablamos de empresas de tecnología o de grandes decisiones que deben tomar o debemos tomar los hacedores de política pública, tenemos que mirar esa omnipresencia de las tecnologías digitales y garantizar que sea sencilla de usar para las personas, para que definitivamente habrá mucha gente que conoce mucho de tecnología y, bueno, utilice desarrolladores, gente preparada en ciberseguridad, etcétera. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, también podemos y tenemos este derecho de hacer acceso de tener acceso a las tecnologías. Importante, dentro de este evento de Naciones Inteligentes, de Naciones Ágiles, había una de las declaraciones, era la ciudadanía tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación, nosotros como hacedores de política pública, de darles y garantizarles este acceso al entorno digital. Desde esa misma perspectiva, tenemos una gran brecha de conectividad a nivel mundial. En el Perú también tenemos una brecha de conectividad física. El último reporte del INEI, sin embargo, da cuenta de que muchas personas se encuentran conectadas a través de sus celulares. Es decir, conectividad a través de los celulares en familias que se encuentran en condición de muy pobre o de pobre, estamos en el 87% y el 90% de que la familia tiene un celular con acceso a internet. Significa que nuestros servicios del Estado tienen que ser fáciles, sencillos, intuitivos,
sencillos, tan sencillos de usar que no necesitemos ni siquiera una capacitación para poder llevarlo adelante. No tener acceso a Internet, entonces, reduce las oportunidades de las personas. Planifiquemos digital desde el diseño, tal como lo marca la OCDE en esta hoja de ruta hacia llevar adelante nuestro compromiso. De la misma manera, avanzamos en digital, pero también avanzamos en estos retos y riesgos en el mundo digital. En este foro económico también se firmó, se lanzó este compromiso contra de la ciberresiliencia, es decir, que seamos capaces de reponernos ante la ausencia de tecnología o ante los riesgos que genera la tecnología. Y creo que en ese camino vamos a seguir marcando una buena ruta. Nos hemos puesto, yo creo, una gran meta para llevar adelante una política de transformación digital que incluso visione que nuestro país al 2030 pueda tener beneficios como las tendencias del metaverso, ¿no? Como lo que hoy tenemos ya comúnmente en el sector privado, utilizando espacios novedosos o de innovación en temas, por ejemplo, de metaverso o de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto económico entonces? Que esto es importante para poder planificar a nivel de los gobiernos regionales y locales y en el territorio, pues la transformación digital, de acuerdo a este estudio de COMEX, generará o generaría un impacto económico de 76 mil millones de dólares para el 2030. Significa que no hay mejor momento que hoy, luego de 2 años de crisis sanitaria, de lanzar e implementar una política de transformación digital que garantice que esos millones de dólares entren a la economía peruana y a la economía de nuestras familias. De acuerdo a un estudio, siguiendo con esta línea, de acuerdo a un estudio que se ha realizado en el MIT, cada vez más las empresas están priorizando el tema de transformación digital y las entidades públicas también. También tenemos toda esta tendencia de la automatización de las actividades repetitivas, y esto nos genera un gran reto en lo que involucra el talento digital. De la misma forma, en un estudio en el Perú sobre la madurez digital, el 44% de los directorios de las empresas en Latinoamérica ya tienen a la transformación digital como un tema prioritario en sus agendas. Desde el sector público no podemos estar atrás. Nuestro proceso de transformación digital se basa en que los planes estratégicos e institucionales exista un objetivo estratégico de transformación digital. No puede volver a ocurrirnos una crisis sanitaria u otra amenaza contra nuestra seguridad o nuestro bienestar sin que estemos preparados con tecnología puesta al servicio de la ciudadanía. En el Perú ya hemos venido avanzando. 9.300 millones de dólares se han movido en comercio electrónico en 2021. Una de cada 6 compras en el mes que realizan los peruanos ya es por Internet. Los canales digitales han superado a los canales presenciales. Y miren cómo hemos ido creciendo, de acuerdo a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, en la utilización de canales digitales para generar economía, ¿no? Ejercicio de ciudadanía digital dentro de esta gran política es precisamente en lo que nos estamos centrando, cómo la tecnología beneficia finalmente a las personas. En esa ruta tenemos roles de alta demanda creciente en todas las industrias, tenemos que mirar que las carreras del futuro, que hoy son del presente, tendrán muchas más posibilidades de empleabilidad, y hacia ese camino tenemos que ir con procesos cortos de aprendizaje, de forma que podamos inundar positivamente a nuestra economía de carreras que son altamente empleables y que al mismo tiempo podrían generar a nuestro país como un gran productor de tecnología en esa línea. Lo ratifican diversos estudios, sin embargo, además de la tendencia de estos perfiles de tecnología más demandados, tenemos capacidad de adaptarse al cambio, que son temas que no van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿verdad? Tener una buena comunicación, saber tomar decisiones, creatividad, trabajo en equipo. Estas habilidades, denominadas habilidades blandas, son las que nos tienen que acompañar para vivir en un mundo aceleradamente digital y que prioriza este uso de tecnología en favor de las personas y de las empresas. En esa misma ruta, tenemos que pensar en esta gran política llevada hacia el territorio y a un proceso de planeamiento que parta desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? La productividad de las empresas, de las entidades públicas, baja cuando retraso la incorporación de nuevas tecnologías. La automatización permitirá que reduzcamos costos. Definitivamente, ahí el reto es el talento digital. Tenemos que aprovechar la automatización para reducir costos. También movernos hacia esquemas de nube de manera rápida y acelerada es algo que ocurrió durante la crisis sanitaria de un día para otro. A veces
pensamos, ¿no? Y le damos mucha vuelta a incorporarnos en espacios de tecnología. Muy bien, hay que considerar los retos definitivamente, pero para eso tenemos los laboratorios de innovación. El Laboratorio Gobierno de Transformación Digital, que hoy ya tiene una sede en Cajamarca, estamos abriendo también en Piura, en Cusco, y cuando digo abriendo significa activando equipos dentro de estos gobiernos regionales para impulsar la innovación digital desde el diseño dentro de sus servicios para la ciudadanía. Estos esquemas de nube, entonces, probar nuevas tecnologías se hace en espacios controlados donde podamos implementar sandboxes regulatorios, sandboxes tecnológicos, que son parte de los servicios que están incluidos en la Política Nacional de Transformación Digital. De la misma manera, aprovechar la impresión 3D para diversas formas de poner servicios en la ciudadanía. Y miren, si podemos, por ejemplo, utilizar, aquí vemos rápidamente cómo se puede utilizar inteligencia artificial en favor de la determinación de patrones para prevenir no riesgos de seguridad ciudadana, pues eso hoy nosotros estamos trabajando con la cooperación coreana para impulsar este plan nacional o esta estrategia nacional de ciudades digitales o ciudades inteligentes, ya no solamente utilizando la inteligencia artificial, sino utilizando otro tipo de tecnología que sumadas a la inteligencia artificial nos permitan prevenir, nos permitan llevar adelante una serie de beneficios para las personas. En ese sentido, ¿cómo se ve estas nuevas tendencias, ¿no? del metaverso? Una de las grandes empresas de tecnología nos dice que definitivamente no se puede diseñar el metaverso o cualquier tendencia tecnológica sin incorporar a las personas, a la ciudadanía, a las entidades públicas y a las empresas en ese desarrollo. ¿Cómo se ve el metaverso? Como una serie de elementos que se encuentran, están a favor del servicio de las personas, tanto para las empresas en el sector privado como en el sector público. Y más o menos se ve así, y ya hay marcas que están invirtiendo en poner publicidad dentro del metaverso. ¿Y cuál es lo que, o sea, qué es lo importante de este tipo de tendencias? Que también aplican al servicio público, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las oportunidades de aplicación en el uso? Servicios al ciudadano. Y nos tenemos que preparar nuevamente un gran marco como una política nacional que tiene hoy planificados 72 servicios públicos con 5 objetivos prioritarios que vinculan con la política general de gobierno, que tienen que vincular también, y es un trabajo que vamos a llevar de la mano con el equipo de ese plan, a los planes estratégicos en cada una de las instituciones públicas y que puedan servir de beneficio para las entidades y empresas privadas, pues es la ruta que tenemos que seguir. ¿Cómo estamos entonces a nivel del Perú? Tenemos 3 normas con rango de ley: Ley de Gobierno Digital, Ley de Sistema de Transformación Digital, Ley de Confianza Digital, transversalizadas en el eje 8 de la Política General de Gobierno, Decreto Supremo 164. ¿Qué en esa ruta es lo que reconoce la OCDE de cómo hemos venido avanzando en digital en el Perú? El tema de gobernanza, Perú ha tomado acciones extremadamente importantes para crear un contexto de gobernanza que permita de dar sustentabilidad a las acciones y decisiones en ámbito de gobierno digital en el largo plazo. Definitivamente, en esta ruta hemos planteado acciones concretas que garantizan esa sostenibilidad. No lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Hoy el Perú está ubicado en el grupo A del Banco Mundial en Gobierno y Tecnología y estamos buscando continuar en esa ruta. Hoy en la mañana, más temprano, hemos inaugurado la Plataforma Nacional de Gobierno Digital que permitirá que comencemos a seguir la línea de Estonia, de Uruguay, de Corea, y dicho por expertos coreanos, estamos en el camino correcto. Hemos subido en los indicadores internacionales de digitalización, en el de la ITU de ciberseguridad y también en el indicador de inteligencia artificial de Oxford, nos falta mucho todavía por crecer ahí, y en el de innovación. Definitivamente tenemos un camino todavía largo, ¿verdad? Pero nuestro país está en esa ruta. La Política General de Gobierno incluye 6 lineamientos, dentro de los cuales venimos dando muestras contundentes y tangibles de un cumplimiento previo y también orientado hacia una política nacional que nos permitirá también marcar la agenda para los próximos años en nuestro país. De esa misma manera, hay algo que no podemos dejar de contemplar en una planificación como la que estamos conversando, y es todo el esquema de los datos como el nuevo petróleo o de los datos como activos estratégicos en el sector público y privado. Hemos desplegado, de hecho se ha presentado también hoy en la mañana como una de las primeras aplicaciones en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, GeoPerú, una plataforma que contiene información georreferenciada
de todo tipo de brecha digital y decisiones que se vienen tomando de nivel de servicios básicos para poder llevar adelante un análisis mucho más profundo de los territorios, sobre todo ahora que tenemos elecciones regionales y locales, para poder medir estos compromisos de la ciudadanía, estos compromisos que necesitamos llevar adelante para que tanto la ciudadanía que elige, nosotros que elegimos a nuestros gobernantes, como el postulante a un gobierno regional o local, que pueda determinar ejemplos de, por ejemplo, todo lo que involucra el mapa de pobreza, todo lo que involucra la seguridad ciudadana, y poder llevar adelante también una priorización en cuanto a las intervenciones, pero que no solamente sean miradas desde el gobierno central, sino que también a nivel sectorial y a nivel regional y local. Venimos trabajando con varios gobiernos regionales, ya 6 han recibido una acreditación en territorios digitales confiables. Miren cómo podemos apreciar el detalle de ciberdelitos y también de delitos, ¿no? La conflictividad en cuanto a la seguridad ciudadana. Y tenemos intervención no solamente, como les comentaba, del gobierno nacional o de las entidades del gobierno nacional. Esto permite planificar, esto permite que a nivel de los sectores y a nivel de las regiones del territorio podamos tener números importantes para determinar cuál es la política pública en aquellos sectores más priorizados por la ciudadanía, como salud, educación, justicia y seguridad ciudadana. Tenemos una serie de datos en esta plataforma que se pueden poner a disposición de la ciudadanía hoy, geoperú.gov.pe. La política, para ir más o menos cerrando, la Política Nacional de Transformación Digital tiene 5 objetivos prioritarios que serán los inspiradores para los planes estratégicos institucionales en las entidades públicas. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando ahora que puedan mirar en detalle estos niveles de información georreferenciada para que puedan también ir haciendo estos ejercicios de planificación. La política se centra en las posibilidades que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de ejercer ciudadanía en entornos digitales, capacitarnos, educarnos, obtener información, tramitar con el sector público y privado, operar en banca, vender y comprar productos por internet. 9.300 millones de dólares se han facturado. Tenemos ya cerca de el 70% de los mercados de abasto en el Perú ya utilizan billeteras digitales. Significa que lo digital está impulsando nuestra economía y está donde llega, ¿verdad? Donde podemos garantizar que llegamos con lo digital, podamos comenzar a incluir digitalmente a las personas. Quiero cerrar con este mensaje. Con la cooperación coreana hemos venido trabajando este proyecto de incorporación de inteligencia artificial para la lectura del lenguaje de señas, ¿no? El lenguaje de señas de cara a personas que tienen esta discapacidad, ¿no? O auditiva. Y esto que en algún momento debo haber, ¿no?, compartido con ustedes, tanto con CITEC como con CEPLAN y todos los que se encuentran aquí, que era un proyecto en determinado momento, hoy ya viene ocurriendo, ya tenemos el piloto puesto en marcha con el equipo de CONADIS, con el Ministerio de Educación, con la cooperación coreana, y estamos trabajando en el uso de la inteligencia artificial porque la tecnología se tiene que poner al servicio de las personas en garantizar esta inclusión. Importante lo que nos comentaba Junior, que participa con nosotros en este proyecto, nos decía que la inteligencia artificial, ¿no?, el avatar que ustedes pueden ver ahí, hace muy bien la interpretación de señas y puede contestar, ¿verdad? Sin embargo, falta la parte de los gestos, ¿no? Porque el lenguaje de señas, nos explicaba Junior, es, ¿no?, la simbología en las manos y también el rostro. Mucho por trabajar con la inteligencia artificial también y poder llevar adelante este tipo de proyectos en nuestro país. Quiero dejarlo con este mensaje de Jonas Rabinovich de Naciones Unidas de cómo hemos venido dando pasos estos últimos años en materia digital en nuestro país. Perú está por encima de los promedios regionales y globales en todos los índices de 2020 y felicitar Perú también porque bajo una perspectiva histórica se puede decir que Perú ha avanzado significativamente en los últimos 10 años. Así que el índice de desarrollo del gobierno electrónico fue de 0.4 en 2010 aproximadamente, y 0.7 en 2020, como un avance de aproximadamente 30% en 10 años, que significa mucho para un país. Hoy en día no hay mucha diferencia entre gobierno y gobierno digital. Cuando empezamos, sí, lo había. Hoy en día,
decir gobierno es decir gobierno digital. Quiero dejarlos con este mensaje. Hoy en día decir gobierno es decir gobierno digital. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Maruska. Excelente exposición. Nos dejas con palabras muy motivadoras, ¿no? Y felicitaciones por estos logros a todo el equipo que te acompaña. El esfuerzo de muchas instituciones que están involucradas, creo, en esas cifras, ¿no? Nos has hablado de esta gran, de ese gran reto que tenemos aún como país, no solamente nosotros, sino los países Doctora Maruska Chocobar, creo que tenemos unos inconvenientes. Y es un reto que Daisy, para poder atender un derecho de la ciudadanía de poder. Perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí, Daisy. Adelante. Perdón. Disculpen, estoy con un cierto problema de conectividad. Pero bueno, a ver. Decía y hacía un pequeño resumen sobre este gran reto que significa el tema de transformación digital. Esta agenda de transformación digital, a pesar de tener ya logros importantes, aún necesitamos involucrar a los diferentes actores a nivel del territorio, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, sin dejar de lado al ciudadano, ¿no? Que es un derecho que tiene el ciudadano de ejercer ciudadanía, decías, en este entorno digital. Bueno, vamos rápidamente a las preguntas. La primera pregunta del público es relacionada a que es indiscutible que la ciencia, la tecnología, la innovación son vitales para el desarrollo humano. Sin embargo, además de los importantes elementos vertidos en la presentación, ¿cómo incorporaría usted la dimensión ética y el comportamiento humano en el análisis realizado? A ver, Daisy, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos priorizado, tanto en el desarrollo y diseño de la política como en cada paso que se ha venido dando, como bien comentas, desde la Secretaría, en alianza con todas y cada una de las entidades públicas a nivel nacional, es precisamente contemplar esta mirada multidimensional de la transformación digital, multiterritorial, diversa, y que permita una perspectiva de las personas precisamente para lograr esa inclusión. No estamos definiendo temas estándares en cuanto a atender a la ciudadanía con las mismas pensando que todos tenemos las mismas posibilidades, sino al contrario, garantizando lo diverso. De hecho, en el caso de las plataformas que se despliegan, parten de la premisa que todas las personas deben tener acceso, todas las personas deben tener acceso. O sea, priorizamos la accesibilidad. De la misma forma, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante con el Ministerio de Cultura para también garantizar que exista disponibilidad de información de, por ejemplo, la plataforma digital única.gob.pe en lenguas originarias, como quechua en ese sentido. Entonces, estamos en esta línea, Daisy. Perfecto. Existe una segunda pregunta que menciona con relación que esta pregunta está un poco vinculada también a las exposiciones anteriores, pero creo que muy bien con el trabajo que ustedes están realizando puedes aclararnos. Es uno de los riesgos que actualmente afronta nuestro país y el mundo, en general es la mayor incidencia en los riesgos de inseguridad, estafas, extorsiones mediante las TIC. ¿Cómo ciencia y tecnología e innovación puede brindar una respuesta más efectiva al respecto? ¿Cuál sería la respuesta que pudiéramos plantear frente a estos riesgos de inseguridad que tenemos? Los riesgos en el entorno digital también tienen una mirada multidimensional. ¿Qué significa? Que necesitamos desplegar medidas estratégicas, medidas técnicas, organizativas y legales. A estas cuatro tipos de medidas que pasan por las entidades públicas y también las organizaciones del sector privado, tenemos que añadirle una capa contundente de comunicación con la ciudadanía y de prevención también e involucramiento del lado de las mismas personas, ¿no? Proteger mi privacidad es un derecho que tengo y también es un deber. Y proteger la privacidad de las personas que me acompañan, de mi familia, etc. En ese sentido, Daisy, venimos desplegando una estrategia bastante clara con respecto a la prevención de los ciberataques. Hemos creado
una unidad funcional en confianza digital. Hemos creado una mesa técnica compuesta por entidades del sector público, entidades y empresas también del sector privado. Y tenemos una línea, un conducto, ¿verdad?, permanente con la ciudadanía, precisamente para el diseño de campañas transversales de comunicación que se reflejen en las situaciones del día a día. No aquella situación en la que a una persona pueden clonarle un celular, pueden afectarle los fondos cuando ingresan a las cuentas que tenemos en los aplicativos de los celulares. Entonces creo que es un esfuerzo que venimos desarrollando y que poco a poco va a ir teniendo resultados de la mano con sector público y privado y también con las personas, con la ciudadanía en general. Finalmente, doctora, quería consultarle con relación a estas experiencias positivas que tenemos en el país a raíz de estas acciones que tiene la Secretaría, la cual lideras. ¿Existe algún repositorio donde de repente los actores territoriales puedan acceder, encontrar qué cosas están funcionando bien, cómo poder replicarlas? Obviamente, considerando, como ya se ha mencionado también en las exposiciones anteriores, el entorno del territorio, mencionaste también esta gran riqueza cultural que tenemos con los pueblos indígenas. ¿Qué experiencias podemos nosotros encontrar y dónde encontrarlas que puedan promover el rol del gobierno regional, del gobierno local, dentro de los instrumentos de planeamiento, el desarrollo justamente de esta agenda clave? Claro, Daisy. Primero, creo que es importante hacer la reflexión de que hoy el Estado cuenta con plataformas nacionales transversales puestas a disposición de los gobiernos regionales y locales a simplemente una coordinación, ¿no? Es simplemente una coordinación rápida. Hay infraestructura de nube privada, infraestructura de nube pública, plataformas sencillas para poder establecer estrategias de comunicación y también plataformas sencillas para digitalizar servicios como Facilita Perú, por ejemplo, ¿no? Que son fáciles de acceder. Primer mensaje. Segundo mensaje, www.gob.pe/transformaciondigital. Ahí estamos colocando toda la información que puede servir de mucho valor para aquel planificador, aquella planificadora, aquel gobernador, gobernadora o alcalde que se encuentra en el territorio y necesite tener información sobre cómo ir construyendo este proceso de transformación digital a nivel regional y local. Y tercero, tenemos casos de referencia. Por ejemplo, en gobiernos regionales, ya hay un gobierno regional que ha tomado la decisión de crear una dirección regional de transformación digital. Y ya existe, lo cual significa que podemos hacer la réplica rápidamente para poder garantizar que esto sea una política sostenible en los próximos años. Gracias. Perfecto, doctora. Gracias por su tiempo, por estas experiencias, por este gran reto que significa esta agenda en el Perú. Y nos gustaría tal vez que pudieras luego compartir con nosotros el mecanismo de contacto que puedan tener con ustedes, sobre todo los gobiernos regionales y locales, porque lo que ocurre es que muchas estamos gastando recursos en plataformas ya existentes, que muy bien creo que la Secretaría que diriges pueda apoyar a los gobiernos regionales y locales en ello. No sé si es posible tener esa información para luego compartir con nuestros participantes quienes nos están viendo en las diferentes redes sociales, tanto del CEPLAN como de Concitec. Claro que sí, Daisy. En www.gob.pe/transformaciondigital estamos habilitando a partir de la próxima semana un servicio de asistencia técnica. Entonces van a poder escribir ahí de manera muy sencilla. Igual están disponibles, ¿no?, los puntos de contacto de la Secretaría, gobierno.digital@pcm.gob.pe. Pero yo creo que de manera organizada, entrando a esta plataforma de servicio para asistencia técnica, va a ser mucho más fácil también conectarnos e involucrarnos. Muchas gracias. Gracias, Maruska. Nos has acompañado entonces esta mañana. Has dado mucho aporte, sin lugar a duda. Yo estoy completamente segura que nuestros gobiernos locales, regionales, los operadores en el territorio están tomando nota de cada uno de las recomendaciones, tip, datos que nuestros ponentes esta mañana nos han entregado. Gracias, doctora Maruska, por su participación. Muchísimas gracias, Daisy. Éxitos. Gracias. Muy bien, finalmente entonces vamos a pasar a la conclusión de estas ponencias. Como decía al inicio, está en el marco de una alianza estratégica planteada entre el CEPLAN y el Concitec
para poder llevar a ustedes información clave que permita entender la importancia de tanto la tecnología, la ciencia, la innovación en el trabajo que los gobiernos regionales y locales vienen realizando en su territorio, sobre todo en estos momentos que vienen planificando, elaborando y diseñando los planes de desarrollo regional, tanto, bueno, regional y local. Es clave para el país poder considerar esta temática importantísima, ¿no? Muy bien, vamos entonces a pasar ahora, para las palabras de agradecimiento y despedida, al presidente del CONCITEC, el señor Benjamín Martí Corena, para las palabras finales. Bienvenido, estimado Benjamín Martí Corena, el tiempo es para usted. Muchísimas gracias, Daisy. Bueno, hemos escuchado tres exposiciones sumamente interesantes que muestran que estamos en un momento crucial de la historia del país, ¿no? Independientemente de las crisis políticas, formas que generalmente se presentan en estos tiempos, tenemos un desarrollo que está viniendo desde atrás, que ha sido una acumulación de decisiones, de información, de desarrollo institucional, y que permiten ver que estamos en una situación interesante, en un momento que podría representar un salto significativo para el país. En particular, por ejemplo, la primera de las exposiciones, la de Jordi Vilches, nos ha introducido claramente en el escenario mayor del desarrollo mundial, las grandes tendencias en el mundo, aquellas que tenemos que tener en mente cuando pensamos localmente, o sea, pensamos localmente, pero tenemos que tener el escenario universal, porque no estamos fuera de ese escenario, sino muy comprometidos con él. Eso ha sido en realidad muy, muy aleccionador. Creo que introduce además un conjunto de información novedosa, bastante bien estructurada, que permite ver las cosas con mayor claridad. Luego la exposición de Pedro Bernal, del CONCITEC, ha sido una exposición que muestra lo que corresponde específicamente al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del planeamiento general del país, ¿no? Hay un plan nacional estratégico, de desarrollo estratégico del CEPLAN. Sobre esa base es que se construye, entre otras, por supuesto, la política nacional de CTI. Y esa política nacional de CTI, que está próxima a desarrollarse, nos va a permitir también actuar en el ámbito tanto nacional y sectorial, transversal, mejor dicho, a todas las regiones, pero también en el ámbito propiamente regional y local. Sin duda, todas las regiones requieren de un acompañamiento de parte de los organismos nacionales, como es el caso del CONCITEC, por ejemplo, para realizar su propia, no su propia política, sino su propio plan sobre la base de la política estratégica, del plan estratégico de ese plan y de la política, específicamente de la política nacional de CTI. Entonces, pero cada región tiene su propia visión, sus propios intereses, su propia vocación, yo diría incluso su propia priorización temática para su desarrollo, y entonces lo que hay que hacer es ciertamente acompañar para que todos esos planes, esos 25 planes regionales, se produzcan en el marco de la política nacional. Es un asunto que se va construyendo poco a poco. En el año 2005, cuando por primera vez el Perú hizo un préstamo para desarrollar investigación e innovación, lo hizo ante el Banco Interamericano de Desarrollo por solamente 24 millones de dólares. Fue, sin embargo, un motivo para que hubiesen muchísimos estudios previos. Uno de ellos, el de Jean Mulling, un distinguido consultor canadiense, se refería a la
innovación en el Perú, al Sistema Nacional de Innovación Peruano. Y comenzaba diciendo, no hay nada en el Perú que se parezca a un sistema de innovación. Bueno, ahora ya hay en el Perú un sistema de innovación. No todo lo avanzado que quisiéramos, pero se ha ido construyendo. En la época en que Mulling tuvo esta expresión, sin duda estaban todos los elementos, toda la institucionalidad que tenía que ver con ciencia, tecnología e innovación. Estaban las universidades, las empresas, la banca de fomentos, los organismos públicos, las ONGs, muchos organismos que constituyen entre sí el Sistema Nacional de Innovación actualmente, pero que no tenían, lo que no tenían es puentes entre sí. No habían alianzas, no habían redes. La digitalización que nos ha mostrado con tanta eficacia, con tanta elocuencia la doctora Maruska Chocobar, es ese mecanismo facilitador que no habíamos podido tener anteriormente. De manera que todo está marchando paralelamente de una manera favorable. En ese sentido, creo que tenemos una visión optimista de futuro, pero tenemos que poner muchísimo empeño en no desgastar nuestras energías, y es por eso que es indispensable disponer de políticas que sean muy consensuadas, ponernos de acuerdo en las prioridades. Y esto es un asunto que estamos también emprendiendo. Y en ese sentido tiene mucho valor este vínculo cercano entre el CEPLAN y otros organismos como el CONCITEC, entre otros. La formación, por ejemplo, de consorcios macroregionales es fundamental para el desarrollo. Pero esto tiene que hacerse también con respaldo de los organismos nacionales. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en el ámbito de un consorcio macroregional para la textilería, sin duda la textilería de alpaca que compromete a 250.000 familias campesinas, compromete también a un número importantísimo de empresas, compromete a los gobiernos regionales de varias regiones del sur del país, compromete, por supuesto, a partir de esa realidad, a los organismos nacionales que tienen que respaldar a esos organismos regionales, a esas unidades ejecutoras regionales que se consorcian entre sí para poder realizar el trabajo del conjunto. Y esto tiene todos los visos de estarse ya desarrollando después de unos años de experiencia de regionalización, con muchos errores, con muchas faltas, pero también con una experiencia vivida que favorece estos pasos hacia adelante que estamos seguros vamos a poder dar. Creo que además, quizás podría terminar simplemente señalando una experiencia particularmente interesante, pero que no tiene que ver con el sector productivo, sino con la formación de una nueva generación y de nuevas generaciones continuas de emprendedores y de nuevas generaciones continuas de investigadores e innovadores. En el Perú tenemos un déficit terrible de innovadores y de investigadores científicos. No tenemos sino más o menos la sexta parte del número de investigadores que deberíamos tener para estar competitivos con otros países, incluso de la región latinoamericana. Tenemos que avanzar rápidamente en eso, y en eso justamente se concentra el esfuerzo que está realizando en este momento el CONCITEC. No solo el CONCITEC, pero también el CONCITEC. Y en ese sentido, por ejemplo, incluso hasta se trabaja con los jóvenes escolares. Los clubes de ciencia en este momento son un poco más de 7.000 en todo el país. No hay ninguna región del país que no tenga los clubes de ciencia escolares. Tenemos una reunión semanal con ellos. Y esto produce encuentros que son sumamente expectantes para los jóvenes. Hay muchísimo diálogo con los jóvenes. Estamos intentando realmente formar una nueva generación
de jóvenes investigadores e innovadores que piensen en el país y que ellos mismos tengan creciente capacidad para tomar decisiones sobre cómo es el desarrollo local, el desarrollo regional y el nacional. Esto ha permitido, por ejemplo, que el MINEDU, el Ministerio de Educación, se incorpore. Ha visto la potencia de este trabajo y entonces está continuamente utilizando estas plataformas de trabajo que se vienen realizando con los jóvenes del país. El INDECOPI, por ejemplo, recientemente nos consultó si podía usar esta misma plataforma de trabajo con los jóvenes del país para su convocatoria a inventores jóvenes. Todo esto va construyendo el país. No hay ninguna, y quisiera señalar que de estos hasta ahora 7.000, que se van a convertir en 15.000 clubes de ciencia en el 2023, estos 7.000 clubes de ciencia están trabajando, no principalmente en Lima. La región, por ejemplo, con mayor número de las regiones con mayor número de clubes de ciencia son Junín, Cajamarca, Piura y Iquitos, y hay otras más bien de menor número. El Callao, por ejemplo, es la que tiene menor número. Es sorprendente, por supuesto, pero esto muestra que en realidad es una política nacional, regionalizada. El diálogo es intensísimo. Creo que en los próximos años se va a ver un crecimiento muy significativo de las carreras STEM para chicas y chicos. De hecho, quisiera mencionar que el tema de género tampoco está ausente. Más de la mitad, algo más, no mucho más, pero algo más de la mitad de todos los alrededor de 70.000 estudiantes que hoy participan en estos diálogos, en estos trabajos de los clubes de ciencia, son mujeres, un poco más de la mitad. Y están involucrados prácticamente todos los distritos del país. Entonces, es llegar a la gente. Esto va a permitir, por supuesto, que finalmente las universidades se involucren, ¿no? Se involucren y las empresas también, e incluso la cooperación internacional. Lo que estoy tratando de señalar, y con esto termino, es de que lo básico es la constitución de redes. Uno tiene ya el germen de lo que hay que hacer. Esto puede desarrollarse muy rápidamente cuando participen en esa red de trabajo, no solamente el CONCITEC y los jóvenes que están afuera, sino todo este conjunto de instituciones que van a tener interés en promover el desarrollo de capacidades al más alto nivel en el país, que es lo que se requiere para que las tecnologías puedan ser empleadas y sobre todo bien empleadas. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una reunión muy aleccionadora, muy inspiradora. Muchísimas gracias al CEPLAN, a la doctora también Maruska Chocobar de Planeamiento Digital y a todos los participantes. Bueno, muchas gracias a usted, señor Benjamín Martí Morena, palabras de nuestro presidente del CONCITEC, que nos hizo un resumen de los temas claves tratados y, bueno, sus palabras finales en el evento de hoy. Agradecemos nuevamente también a nuestros exponentes, a Jordi Vilches, a Pedro Bernal, a Maruska Chocobar, por transmitirnos sus experiencias, sus conocimientos, y finalmente también a nuestros asistentes, quienes siguieron este evento mediante nuestras redes sociales. Esperamos haber logrado el objetivo de inspirar mediante este taller acciones que ustedes como operadores en el territorio puedan promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación mediante estas redes que acaba de hablar justamente el señor Benjamín Martí Corena, mediante estos ecosistemas de diferentes actores sociales y obviamente considerando, habilitando condiciones necesarias como algo tan importante que requerimos en el Perú. Financiamiento de
acciones, actividades, proyectos que puedan promover la investigación, la innovación, la tecnología y la transformación digital pensando en el ciudadano. Muchísimas gracias. Excelente día a todos.